Bueno, amigos, buenas tardes. Damos inicio el día de hoy a Buenas este tardes, asunto. profe. Hola, ¿cómo vamos? Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, espero estén motivados para el día de hoy. Tenemos un tema que pues dejé planteado un poco ahí, alguna lectura, algún video recomendado de lo que tiene que ver con el arte y la ciencia. Me parece chévere, digamos, esta faceta porque realmente se acerca mucho a lo que estamos ofreciendo en este curso, ¿no? Y es la relación que existe entre la ciencia y diferentes formas de transmitir información a través de la cultura. Es decir, bueno, lo que es la cultura en sí, como el arte, la televisión, la música, los videojuegos, el cine, bueno, en fin, muchas formas, digamos, artísticas. ¿Sí? Muchas formas de expresión artística que se emplean. Y entonces el día de hoy, pues realmente me siento emocionado por este tema, por este libro, por este tópico. Me parece bastante interesante lo que estamos por hablar hoy. Para mí sorprendente y como digo, emocionante, exaltando y resaltando la virtud de los sentidos, que es algo que quiero que se tenga presente el día de hoy, ya que cuando uno habla de ciencia a veces, más allá de los sentidos, las emociones quizás no son tan bien vistas. Y digamos que por el corte del tema que quiero tratar hoy es una cuestión de carácter bastante emocional y eso me agrada bastante. Entonces yo espero que pues lo podamos disfrutar. ¿Listo? Entonces, pues creo que sin más preámbulos, buenas tardes, Diego. Sin más preámbulos, creo que voy a dar inicio a la charla. La charla del día de hoy va a girar en torno a un libro que dejamos de referencia. ¿Sí? No, hoy no hay tablero, no os preocupéis. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar. Hoy no voy a echar muchas cuentas, muchas ecuaciones. Hoy nos vamos de este libro. Dos enlaces entre arte y ciencia, cubismo y relatividad, y fotografía y matemáticas. Los autores son Fabio Calaviteri y Marcela Díaz Osorio. Digamos que el libro tiene dos partes. Una primera parte que se concentra mucho en lo que es la historia del arte en el siglo XIX, y la entrelaza de alguna manera con la historia de la electricidad y el magnetismo en el desarrollo de la física también del siglo XIX. ¿Sí? La segunda parte del libro se centra un poco en la relación que existe entre fotografía y arte, ¿sí? Entonces es un poco distinta la relación. El día de hoy nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con el arte, como digamos pintura, específicamente y puntualmente sobre la pintura y sus relaciones con la electricidad, el magnetismo y el origen de la relatividad de Einstein, que insisto es un tema fascinante y que pues no me canso como de pensar en él, especialmente pues en estos días que he estado revisando bastante el documento, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, me gustaría primero, lo voy a leer tal cual, el perfil del primer personaje que escribe el libro. Ya dije que son dos personas, Fabio Calaviteri y Marcela Díaz Osorio. Pero pues como vamos a trabajar la parte de relatividad, pues me gustaría mencionar un poco lo que tiene que ver con Fabio Calaviteri, que es la persona que en el libro trabaja esa faceta. Entonces, dice, el hombre es físico y máster de la Universidad Industrial de Santander, y magíster en Historia de las Ciencias y doctor en Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Sí? Yo sé que Fabio ha trabajado, o sea, en estos trabajos bueno, es físico, evidentemente, y hace un máster en la Universidad Industrial de Santander, ese máster es en física también, y luego hace un máster en Historia de las Ciencias, y luego hace un doctorado en Filosofía. Entonces, ese es un perfil interesante académicamente hablando, ¿sí? Se sale un poco de lo convencional, de la línea convencional de la física, del típico pregrado, maestría y doctorado todo en física. Trata de saltar unas áreas de conocimiento entre lo que es la ciencia y lo que es lo humanístico, y eso es interesante.
Ha escrito artículos y libros sobre fundamentos e historia de la cosmología, la termodinámica y la mecánica actual, mecánica cuántica, perdón. Actualmente dirige el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, amigos, a mí siempre me gusta, digamos, resaltar esas facetas, ¿no? Esas datos, pues porque le dan peso, le dan relevancia a las, digamos, a las ideas que va a plantear Fabio Cala en este documento, ¿sí? También les compartí, y para la gente que está viendo el video en YouTube, también les compartí los links que están asociados a lo que es una parte introductoria del libro, porque pues el libro para conseguirlo hay que pagarlo, ¿sí? En físico vale creo que el orden 28 mil pesos y virtual vale 19 mil, si mal no estoy. Entonces, pero en internet hay un pequeño fragmento en PDF, precisamente publicado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y ahí no pues, puede darse un champú, un pequeño brochazo de lo que más o menos va a tratar el libro en primera instancia, en el primer ensayo, son dos ensayos. Hay algo interesante, ese ensayo es un documento que no está muy. En la ciencia no se habla mucho de ensayo, pues la gente hace reportajes académicos, científicos, de experimentos, de sinnúmero de actividades que se hacen de manera técnica, ¿sí? En general son documentos académicos, pero pues en este caso se presenta esta información a manera de ensayo. En el video que pone la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el lanzamiento del libro, ahí pues se trata de explicar un poco que se busca un lenguaje más tranquilo, menos, digamos, rígido en cuanto al lenguaje científico, pero que dé cuenta de un proceso histórico interesante, que es la relación entre las dos facetas, entre el arte y la ciencia, ¿sí? Entonces, pues eso quiero que lo tengan presente, ¿no? No es arbitrario la elección de este libro para este curso, ya que este curso se ha ido yendo hacia esas direcciones y ya hemos explorado muchas facetas, Asimov, biografías, historia, bueno, ese número de cosas que están en torno a la ciencia. Entonces, creo que sin más preámbulos, voy a comentarles un poco en qué consiste el libro, de qué trata el libro en primera instancia. Yo, por ejemplo, por supuesto, aquí tengo mis apuntes donde rescato un sinnúmero de cosas que aparecen en el documento. Bueno, arriba hay unas ecuaciones casualmente de relatividad, unas demostraciones ahí loquillas, y aquí abajo ya empiezo a estudiar y a revisar de lo que trata el libro, ¿sí? Entonces, hay un resumen al inicio del libro y en ese resumen cuenta que básicamente lo que se va a tratar es el problema de la luz y el movimiento en cuanto a lo que compete a la relatividad. ¿Qué efectos tiene la luz en el movimiento desde el punto de vista de la física y desde el punto de vista del arte? ¿Sí? Hay algo interesante, rescata que el problema va a ser trabajado o se va a centrar especialmente en la evolución histórica del entendimiento de la luz en el siglo XIX, en el arte, no en la ciencia. Y estoy seguro que muchos de los que están viendo este video, pues de alguna manera conocen el bagaje o la historia de la luz en la ciencia, ¿sí? Que pues es larga y tendida y empieza incluso desde los griegos con los efluvios por allá de Empédocles y saltando con los árabes que empiezan a trabajar la óptica geométrica, también lo hace uno de los personajes que he querido trabajar en este curso y que seguramente lo vamos a trabajar, que es Eratóstenes. Eratóstenes también lo trabaja, porque lo estoy confundiendo, Ptolomeo que se da cuenta de la desviación de los rayos de luz cuando atraviesan la atmósfera y que hay que tener en cuenta cuando se hace observación astronómica. Se empieza a trabajar los problemas de los espejismos en la ciencia árabe. En la Edad Media, que a veces la gente dice que no pasó nada, pero pasó bastante, los árabes hicieron muchos avances en el conocimiento, se estudió el comportamiento del sistema ocular como una lente y se le aplicaron leyes de la óptica geométrica, de los espejos, de los lentes. Ya entrado el siglo XVII aparece René Descartes hablando de la ley de Snell, que tiene que ver con los efectos que produce la luz cuando atraviesa una sustancia. No sé si ustedes han visto el efecto de que viene uno mete un lápiz dentro del agua y el lápiz entra y parece que se hubiera partido.
ese efecto es explicado a través de lo que se conoce como la ley de Snell. Y ahí la física empieza a tomar fuerte poder sobre el concepto de luz porque aparece Isaac Newton y él es el que da de alguna manera cuenta, en primera instancia, de que la luz, cuando se descompone en el arco iris a través de un prisma, lo que está manifestando es que ella está compuesta de las diferentes, de los diferentes colores. Tan es así que cuando Newton dice eso, hace un experimento que prueba que la fusión de todos esos colores genera el color blanco. Eso es maravilloso. Ese es uno de los experimentos cruciales de la física en toda su historia. Además, porque Newton ahí plantea una forma de pensamiento que está asociada al empirismo, pero es como un empirismo mejorado, ¿sí? Un empirismo que tiene en cuenta ahora las matemáticas. Entonces, no basta con el experimento, sino que hay que tener modelos matemáticos que también den cuenta de lo que uno está diciendo. Entonces, se pone buena la historia ahí. Pero Newton se gana el poder, pues, por lo que está haciendo, porque es impresionante. Y entonces la gente empieza a creer que Newton es el que, digamos, tiene la razón en casi todo. Se vuelve una estrella, un rockstar, así como le pasó a Einstein en el siglo XX. Y entonces cuando el hombre dice, pues todo el mundo calla y digamos, asumen en general que lo que dice es cierto. Y una de las posturas de Newton, que es cierta y no tan cierta, y es complicado explicarlo así en palabras nomás, es que la luz está hecha de unas pequeñas pepitas o corpúsculos. Y con esa idea se trabaja la luz en el siglo XVIII, después del siglo XVII, cuando Newton plantea esas ideas. Obviamente hay gente que tiene visiones distintas, lo que pasa es que no tienen tanto poder mediático. Como por ejemplo Huygens, el mismo Robert Hooke, que es archienemigo de Newton. Y bueno, la historia de la luz se va por ahí, ¿sí? Y en el siglo XVIII todo el mundo quiere encontrar la luz como partícula porque Newton dijo que era partícula. Pero en el siglo XIX se acaba todo. La teoría de las partículas recibe golpes durísimos por parte de unos tipos que empiezan a demostrar que todo es ondulatorio en la luz. Y estoy hablando de Fresnel, Jung y un sinnúmero de personajes que dan cuenta del comportamiento ondulatorio de la luz. Y eso es chévere porque ahí se rompe esa estructura mental newtoniana y de hecho esa idea se deja de lado casi al 100%. También hay personajes interesantes en la física que no son muy mencionados, un tal Romer, que es gente que está experimentando con y Black, son personas, sí, ¿cómo se llama? Joseph Black, si mal no estoy, que están trabajando en óptica, pero desde el punto de vista corpuscular, o sea, que la luz es pepita, hermano, y esos tipos parece ser, leía yo un libro que escribía, este tipo se llama Jean-Ains Staët, un astrofísico francés que ahorita es director emérito del Observatorio de París, y el hombre hablaba de cómo habían personajes que habían rayado la teoría de la luz desde las partículas, desde las pepitas, que casi descubren, se estaban acercando mucho a principios relativistas. Pero pues la historia no los tiene en cuenta porque la historia se contó por otra dirección. Pero volviendo a lo de las ondas, el efecto de la luz como onda, digamos, que se comporta como onda, pues es un cambio drástico en el paradigma de la física. Y más aún, cuando a finalizando el siglo XIX se descubre que la luz es una onda, pero no es cualquier onda, es una onda electromagnética. Y eso rompe realmente la mente de todo el mundo, ¿sí? Obviamente les estoy contando la historia, no me vas a gastar rayando ecuaciones, por supuesto que tengo cursos, e incluso en YouTube hay videos donde yo hago los cálculos de esas circunstancias, pero pues no es el objeto de esta clase, ¿sí? Es más, el objeto de esta clase no es la historia de la física. El objeto de esta clase, digamos, de este tema, es lo que hace Fabio Cala. Lo que les estoy contando es un preámbulo a lo que hace Fabio Cala, pero él lo hace en el arte. Al final del documento, él hace lo que yo estoy diciendo, lo que estoy mencionando, histórico, digamos, en la ciencia. Claro que ya se centra en las partes finales del siglo XIX y entrado el siglo XX, donde aparece la figura, la gran figura de Albert Einstein, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces, bueno, les comento rápidamente, el objeto del libro es el siguiente, trabajar el problema de la luz y el movimiento, y para eso nos va a dar dos perspectivas. Una, desde una parte del arte del siglo XIX que es conocida como el impresionismo, y en paralelo lo va a llevar a través del electromagnetismo, ¿sí? Entonces va a trabajar la luz o el problema de la luz desde el impresionismo en el arte y desde el electromagnetismo en la física, ¿sí? Lo que pasa es que, en resumen, él lo que plantea y dice al inicio es lo interesante de este paralelismo es darse cuenta que las dos
facetas del conocimiento llegan a una conclusión interesante sobre la luz, y es que está asociada a un efecto completamente geométrico. Es decir, la geometría es el papel importante aquí, ¿sí? Y la geometría, evolucionando el impresionismo, cae en una cosa que, pues, ahorita que planteé y que puse, publiqué el video en internet y todo para que la gente lo viera, me di cuenta que mucha gente no sabía qué era el cubismo. ¿Quién por acá de pronto se acuerda qué es el cubismo? Para que nos bote ahí un datico. ¿Cómo es lo del cubismo? ¿Quién quiere decir cubismo? Alguien que esté en las artes, ciencias sociales, literatura. ¡Cubismo! Como para hacernos una idea. ¿O será que también tenían duda del cubismo? Pues hasta donde yo sé, digamos que no soy nada experta en el tema, pero es un movimiento vanguardista del arte, de la pintura, que inició con Pablo Picasso y con las señoritas de Aviñón, si no estoy mal. Creo que eso también está en ese texto que usted me contó. Y el cubismo lo que busca, como todas las vanguardias, es como descentralizar esa idea de la razón o de la perfección en el arte y buscar nuevas perspectivas. Eso. Cuéntanos tú qué estudias, que te veo que estás bien documentada y eso me encanta. Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Ah, qué bueno, claro, es que estamos un poco en tu aquí colándonos en tu ámbito, ¿no? Digamos en la parte de las artes y eso. Qué chévere, qué chévere. Sí, sí, es un asunto que va por ahí, te agradezco. El cubismo es una corriente de pensamiento artístico que busca eso, un cambio radical, pero que no surge del azar. Ahí hay una cosa, y es que cuando uno estudia física, cuando uno tiene esa tendencia, pues, a las ciencias, digamos, positivistas o formales, bueno, que eso se supone que ha ido cambiando con el tiempo, aunque yo siento que en Colombia no tanto, pero digamos, en estas ciencias, pues, uno tiene ese pensamiento de que la gente cuando hace arte o cuando hace literatura, cuando es, bueno, en fin, uno dice, ah, esos manes, pues, pueden escribir casi lo que les da la gana y nadie les va a decir que no. Uno siente que ahí no hay rigor y que no hay formalismo, por eso a veces el científico se cree estar en una instancia superior al artista o al literato. Eso yo lo he detectado mucho, incluso tal vez en alguna faceta de mi vida también lo pensé, no es extraño, ¿no? No es que esté juzgando, porque yo también en algún momento lo pensé. Pero entonces resulta que así como la teoría de la relatividad de Einstein no surge del azar, no surge por generación espontánea, como lo discutíamos con la bióloga hace 8 días, sino que surge a partir de un proceso histórico, de un devenir de ideas que vienen y van en los físicos y en la comprensión del mundo, en el arte pasa lo mismo. Y para mí leer eso fue revelador. Sí, es una cosa maravillosa. Entonces le sigo comentando. El cubismo, entonces, ya como lo comentaba la compañera, pues es esa parte del arte que viene en vanguardia o que surge a inicios del siglo XX como consecuencia de otros movimientos, en este caso el impresionismo, creo que también tengo el realismo y, bueno, ahí hay otras facetas que vienen previas en el siglo XIX que iré comentando. Y tengo el asunto por el lado de la física, pues que la electricidad del magnetismo trae como consecuencia un efecto que se llama la relatividad de Einstein, y curiosamente en la relatividad de Einstein el concepto de geometría y de espacio y de tiempo, así como en el arte, cambia drásticamente para que, digamos, las leyes de la física sean consistentes, ¿sí? Especialmente con la electricidad del magnetismo, más allá de ser consistentes con las leyes de Newton, ¿sí? Ese es uno de los puntos fuertes del relato. Entonces, bien, voy a ir revisando, como ir avanzando en el documento, ir mirando el documento, ir comentando ciertas cosas. Primero, que tengan presente que al inicio menciona un poco, hace referencia a la relatividad del documento, y comenta que la relatividad fue fuertemente criticada. Tal vez cuando uno estudia en el pregrado física o en maestrías, bueno, no sé, la relatividad, pues uno siente que eso es la locura. A veces, como a uno le entregan todo ya armado, pues uno siente que eso es una chimba, que, mejor dicho, eso ya no lo cambia nadie, porque si lo dijo Einstein, así es. Pero resulta que en la época de Einstein, no en este momento, sino en la época de Einstein, eso era visto como algo completamente herético. Y mucha gente creía que realmente eso no era funcional y no era positivo. Ayer yo le comentaba a la gente que estudia relatividad especial conmigo en el curso de física moderna, les decía que había un comentario que vi, pero no, la fuente no es fidedigna, pero lo vi y me quedó sonando en la mente, en Facebook, creo que fue, en donde alguien mencionaba que parecía ser, y por eso les digo, y si quieren saber, busquen. Yo no busqué, le dije a la gente que buscaran, pero yo no busqué, estoy en otro rollo, pero
que parece ser que Nikola Tesla, uno de los físicos más reconocidos de la historia y de los que más quiere la gente, estaba en contra de la visión o cosmovisión o la ontología que dice mucho Fabio Cala casualmente en el libro de la relatividad especial. Y entonces decía que no tenía mucho sentido y que no le gustaba eso. Aquí tengo que, a ver qué más les comento que dice el libro por ese lado. Tiene un comentario acerca de un crítico de arte que se llama Thomas J. Craven, que es historiador y crítico del arte, y donde él hace un paralelo, que es como el primer paralelo histórico que se hace sobre estas dos corrientes de pensamiento que son desde el arte y desde la ciencia. Y es que parece ser que Craven asegura que de alguna manera hay una relación entre lo que es el arte y la física a través de los cambios radicales que hubo al final del siglo XIX en en esos ámbitos. Y entonces habla de cómo el juego de la luz, el espacio, el observador y el tiempo, ¿sí? Son los agentes principales de ese cambio, ¿sí? Eso es bonito. Yo sé que ustedes leyeron el documento como hasta la página 18. Claro, sí, Juan Sebastián, no sé si lo dijiste hace rato, discúlpame. Sí, lo dijiste hace ratico, hace 5 minutos. Sí, Picasso es uno de los que se le viene a uno a la mente cuando hablan de cubismo. E incluso a mí se me viene, cuando hablan de Picasso cubismo, se me viene una película a la mente. La vi hace tiempo, me generó una visión de Picasso, pero seguramente es subjetiva, pues porque es una película que se llama Modigliani. ¿Quién ha visto Modigliani? Vóteme en un uno si han visto Modigliani. ¿No han visto Modigliani? Bueno, les recomiendo la película. Es bastante romántica la cosa. Les escribo aquí a mis amigos también. Y es una película que gira en torno a la vida de Picasso y otro pintor muy famoso de la época que se llama Modigliani. Y cómo de alguna manera entran en competencia por su forma de ver el arte. ¿Sí? Es una película interesante, es muy emocional, tiene mucho que ver con el arte, pero también con los vicios del artista. Es densa, pero les recomendaría que la vieran de pronto después de esto, que podría ser como un complemento bonito, no sé hasta qué punto podríamos verla. Incluso si alguien quiere buscar el link en internet, pues sería chévere si lo podemos ver online. Eso sería chévere. Bueno, entonces ahí les dejo el dato. Aquí Fabio Cala resalta algo que me parece muy chévere al inicio y es: los físicos del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y los artistas de finales del siglo XIX se están preguntando algo en común, pero ellos no saben. Es muy chévere. O sea, el man dice, en este caso Fabio Cala, dice que los artistas están preguntándose sobre, digamos, qué es la luz, cómo se mueve y cómo es su vibración. Son las palabras que usa estrictamente Fabio Cala, ¿sí? Y de alguna manera en la ciencia, digamos lo que es la física, también se están preguntando por la naturaleza de la luz. ¿Por qué si la luz es una onda, cómo se mueve en el espacio? E incluso en la física surge un concepto muy novedoso para la época, que es el famosísimo éter lumínico. El éter lumínico, y miren que es interesante la analogía, cuando la luz se propaga y es una onda, lo primero que dicen los físicos es, hostia. Las ondas se propagan en un medio material. Luego, entonces, las ondas de luz deberían propagarse también en un medio material, como lo hacen las ondas en un estanque. Es decir, uno tira una piedra en un estanque y pues cuando la piedra cae en el estanque, pues uno ve las oscilaciones del agua, ¿no? Entonces, lo que nos daría es que si la luz es una onda, pues tenga un medio por donde viajar. Y entonces los manes dicen que pues el medio por el cual debe viajar es el éter. De hecho, hay algo interesante. Yo la clase pasada les decía a ustedes que los griegos nos influencian mucho. Y entonces entre esos tenemos los átomos, los efluvios, que en la actualidad son conocidos como fotones, son muy parecidos o la filosofía es similar. Y tenemos el éter. El éter es una idea aristotélica. El éter es una idea que surge en la mente de Aristóteles. O seguramente en ese periodo, yo lo tengo en primera instancia como desde allá, sí, correcto, desde allá. La idea de éter viene desde allá, desde Aristóteles. Porque la...
Es muy interesante y al mismo tiempo sí es una crítica de alguna manera. Cuando uno estudia física, uno habla de la física, pero uno nunca habla de la física de Aristóteles. Pues porque como la física de Aristóteles está 100% equivocada, parece ser que nunca debe ser mencionada. Pero resulta que trabajar la física de Aristóteles le permite a uno entender por qué lo que hace Galileo es prudente, es interesante, ¿sí? Entre las cosas que plantea Aristóteles está el famoso éter. De hecho, el éter da cuenta de un sinnúmero de cosas que no tienen explicación fácil y Aristóteles de alguna manera se atribuye al éter, así salvando muchas problemáticas que tiene su física en primera instancia. Han presente que la física de Aristóteles es pensamiento, es pensamiento, es pensamiento. Aristóteles se parece al hombre pensante, el man piensa, razona, acude a la lógica y da cuenta de unos procesos. No experimenta, no hace cálculos, ¿sí? No es un Arquímedes que experimenta. Miren qué interesante. Entonces Aristóteles es más del filósofo y el Arquímedes es como es más del ingeniero y el físico, que es lo que yo les comentaba hace 8 días exactamente respecto a Arquímedes de Siracusa. ¿Listo? Bien, volviendo al punto, entonces es interesante ese paralelismo en primera instancia. Parece ser que entonces el hombre relaciona la naturaleza electromagnética de la luz de Maxwell, que nos permite llegar a la relatividad, con la pintura al aire libre que plantean estos tipos del impresionismo. Porque hablan un poco de la perspectiva, del uso del color y la dinámica digamos, del espacio-tiempo. Eso ya ahorita lo iremos viendo. Y miren qué interesante, las ideas de Maxwell caen en la relatividad de Einstein y las ideas del impresionismo caen en el cubismo. Entonces, este man nos manifiesta esas dos evoluciones, digamos, en el documento, ¿sí? Hay algo que si leyeron el documento, y eso pues quisiera comentarlo, eso quedará grabado y pues bueno, ni modo. Yo les envié un video y ahí en los links que dejé en YouTube también está compartido, un video donde hacen el lanzamiento del libro. No sé, bótenme en uno si vieron el video del lanzamiento del libro, porque también lo compartí en mi Classroom. Bótenme los unos. O me quedo mis unos. Solo tengo 3 estudiantes en mi clase, los demás, una electiva más. Maravilloso. Ok. En mi humilde opinión, por supuesto, yo no escribí el libro, así que el que debería decir eso es el profesor Fabio Cala y la profesora Marcela Díaz, ¿sí? Pero lamentablemente para mí el lanzamiento del libro es triste, no es la gran locura. De hecho, a mí me tiene extasiado el libro, me tiene encantado porque siento que refleja un pensamiento que he tratado de compartir con mis estudiantes en los últimos 2 años en este curso de Cultura y Ciencia. Refleja ese espíritu de poder contrastar lo que es la ciencia con algo cultural y poder encontrar algunas correlaciones o algunas relaciones de alguna manera. Pero cuando vi la charla, la presentación del libro, quedé muy triste. Porque realmente ni Fabio Cala ni la profesora Marcela Díaz pudieron dar cuenta bien del libro porque pues tenían unos invitados, obviamente es gente de lujo, yo no voy a juzgar eso, es gente preparada, es gente académica, es gente estudiada, pero que lamentablemente en ese proceso de la charla y la discusión se diluyó. Obviamente el objetivo no es contar todo el libro, yo también de eso estoy de acuerdo, porque es para venderlo, no les voy a contar todo el libro en la charla, pero sentí que no produjeron ese efecto que queremos producir, digamos, con este video, Dios mediante, que la gente se motive a leer el libro y diga, hostia, qué interesante esa relación que nunca habíamos visto entre el arte y la ciencia de una manera muy académica y muy bien comentada y relatada por el profesor, por los profesores, en este caso Fabio Cala y Marcela, la profesora Marcela Díaz. Sí, estoy de acuerdo, Harold. Ellos no sabían a veces qué responder a las preguntas del presentador. Eran muy alejadas, sí, no estaban a veces como conexas con lo que es el libro realmente. Sentía yo que como que no lo habían leído, no lo habían entendido. Sí, hubo un momento en que se centraron en el asunto del misterio, pero pues se fueron como a otras ideas. O sea, se quedó en algo más de charla y conversación. O sea, se montó un hilo sobre una conversación, pero se alejó completamente a mi criterio, a mi humilde criterio. Respeto, insisto, las posturas, pero pues yo, bueno, o lo gozo de una manera distinta, lo gozo 1000 veces de una manera completamente distinta. Harold dice que piensa lo mismo, pues bueno, digamos, eso fue lo que yo sentí, ¿sí? Sí, la pregunta del inicio, de pronto la persona que empezó hablando como que no entendía bien la dinámica
de la presentación y la charla, entonces se dejó ir en su relato, y pues está bien, el hombre también se había emocionado, era arquitecto, pero entonces sí, lamentablemente yo sentí que fue pobre la presentación, y pues más porque ya lo leí una vez por leerlo, y luego ya pues preparando la clase iba a ponerle más cuidado y quedé, o sea, la primera lo leí y dije, hostia, qué librazo, la segunda lo leí y dije, no, Dios mío, esto ya es la panacea, me encanta el libro. Sí, correcto. Aunque yo estoy haciendo algo similar, así que tenga cuidado, ¿no? Porque pues yo también estoy leyendo un poco frases, pues porque el libro es duro y quiero, digamos, dejar de claro prácticamente todo lo que dice el relato, por ejemplo, el primer ensayo, que fue el que realmente estudié, pues porque se asocia a la física, no despreciando el otro relato, el otro ensayo no lo he leído, me centré en el de la física tal vez porque estoy muy conectado con eso y porque incluso ahorita estoy enseñando relatividad de Einstein, entonces me siento metido en el rollo, ¿me entienden? Pero qué. Ahí les dejo el dato, para que lo piensen un poco. Listo, amigos, sigo porque aquí tengo mi guión de guerra. Hay algo chévere y es que él habla mucho de Pablo Picasso, sí, él habla de Picasso. Yo entendí, y espero que así sea, que Pablo Picasso resulta ser algo... Einstein, obviamente, en el contexto, en su ámbito, ¿sí? Y es que Pablo Picasso, digamos, y aquí lo dicen, lo voy a leer literal, disculpen, me dice, es una nueva conciencia del concepto del espacio y del tiempo, el cubismo, ¿sí? Porque lo interesante en el cubismo está en que no es solo el espacio lo que importa en la pintura, porque en la pintura, pues, lo que se plasma son como espacios, ¿no? Imágenes estáticas en primera instancia, y este tipo en el proceso lo que busca es una dinámica en sus cuadros. Obviamente, cuando uno ve el arte, porque uno no sabe arte, entonces uno siente que una mancha y arte es casi lo mismo y uno dice, pucha, cuando alguien va y dice, no, entonces es que tiene contextura la pintura y el concepto del artista, y uno por dentro dice, hostia, yo veo amarillo y rojo y pues no entiendo. Por eso me encanta el libro. Porque a pesar de que la faceta del arte siento que es una faceta realmente dura, ya voy con eso, ya voy a tu pregunta. Realmente es algo muy formal, es algo muy serio, muy riguroso, y eso me lo hizo ver el documento. Pregúntame sobre la perspectiva, dice Mantilla Juliet. Yo tengo una duda sobre la perspectiva, pregúntame. Ok, hola profe, buenas tardes. Hola. Pues es que digamos al inicio del capítulo del cubismo y la relatividad, ahí nos dicen que tanto las artes como la física evidencian elementos fundamentales en lo que es el tiempo, el espacio, el observador y el marco de referencia, ¿sí? Entonces, digamos, pues ahí no lo nombraron, pues no tendrían por qué, pues porque no tienen que ver con el impresionismo, pero lo que es Diego Velázquez, a mí me parece demasiado loco, de cierta forma, lo que está diciendo el compañero, la pintura de las meninas. O sea, ya, digamos, bueno, yo mirando qué, digamos, qué cosa utilizaba Velázquez y esas pinturas, y decía que era como perspectiva aérea, perspectiva aérea. Entonces ahí y otro artista de Pugliuzzo, creo que lo dijo así, está mal, qué pena. Maurice Cornelius Escher. Él pinta unas cosas súper loquísimas, en donde desde la perspectiva del observador es donde se entiende. Entonces, ¿cómo está como ese puente entre la perspectiva? Yo lo entendí, digamos, desde el punto de referencia de la física, digamos, yo no acuerdo de la relatividad, porque dependiendo, bueno, yo no soy dura, de hecho creo que ni siquiera sé bien qué es eso, pero por ejemplo en los videos que a veces uno ve, dependiendo de la persona, es relativo a lo que le está pasando, entonces aún así el observador. Entonces, ¿cómo se crea ese puente de la perspectiva entre ese arte, que ahí de pronto lo están diciendo, y la física? Es que es muy loco, digamos, ver esos cuadros de Velázquez y de Escher. No es lo mismo, claramente, pero es muy loco.
Vale. Bueno, lo que yo les decía al principio, yo no soy un experto en arte, así que me pones, si he visto algunas, sí, de hecho creo que tengo ese cuadro por ahí, lo de Velázquez. Pero respecto al problema de la perspectiva, creo que es la manera o la forma en que se orientan los objetos, es decir, si es técnica de la pintura o si es técnica del dibujo, ¿sí? De hecho, eso me recuerda un poco a lo que uno estudiaba cuando estaba en el colegio y seguramente está asociado a ese tipo de cosas, o podría estar equivocado, y espero entienda que no soy experto en arte, solo trato de darte cuenta de lo que entiendo, y es, la perspectiva está asociada a ese juego del punto de fuga. No sé si de pronto pueda estar asociado a ese tipo de cosas, de que pronto hay muchos puntos convergentes que generan diferentes formas o alternativas de ver el cuadro o el arte que estamos viendo. Incluso que también hay que tener presente que podría ser que esté asociado también a la, digamos, a la, ¿cómo lo digo yo? A la filosofía del artista, de cómo quiere presentar o cómo quiere representar lo que se está pintando. ¿Sí? Y es recurrente el comentario de la perspectiva porque parece ser que en el siglo XIX, y eso lo iba a mencionar más adelante, pero creo que podemos ir a eso. Él hace referencia a una academia, que es como la Academia de Artes de Francia, en donde la Academia de Artes de Francia pues, le dice a los artistas de alguna manera académica, porque es muy academicista la cosa en ese momento, de cómo deben ser las perspectivas, de cómo se deben pintar los objetos, de cómo se deben plasmar las cosas. Y entonces, en el caso de estos artistas, creo que uno de los primeros e importantes son Corot y Courbet, que los tengo ahí listicos. Estos tipos cómo rompen esas estructuras académicas. O sea, el primer reto del artista del siglo XIX que se va hacia el realismo es romper las estructuras académicas preestablecidas por las academias de artes y especialmente en Francia, que no sé si se dan cuenta, si leyeron el libro, si saben un poco de qué data esto, está asociado todo a Francia, todo este proceso ocurre en Francia, es la cuna del arte en ese momento, al parecer, según lo que se plantea en el documento. Seguramente hay más artistas en el mundo, ni siquiera lo dudo, pero digamos ahí es donde se está generando, se está gestando ese cambio. Y entonces esa ruptura de estructuras hace que ellos no obedezcan las posturas convencionales y tradicionales del arte en cuanto se refiere a la perspectiva, a las técnicas. Incluso si ustedes revisan en primera instancia, hablan un poco sobre los artistas que salen del estudio y empiezan a buscar, digamos, nuevas referencias, pero en el mundo real, ¿sí? No sé si pueda ser esa la respuesta a tu pregunta, porque como te digo, posiblemente y muy seguramente no esté del todo correcta la respuesta. Y te insisto que pues yo no soy experto en arte y de hecho por eso me encanta este libro porque me ha despertado ese deseo como de, bueno, ¿y esto? Ajá, ¿y esto qué? ¿Esto cómo funciona? Porque se ve muy formal, muy riguroso, no es solo por decirlo, ¿sí? Entonces me parece interesante. Espero haber podido responder a tu pregunta, si no, pues discúlpame en todo caso no tenerlo tan claro. Y bueno, ay, bueno, y al punto de la perspectiva en física, pues sí, se descubre, aunque eso no es una cosa de Einstein, ¿no? Eso es una cosa desde la física clásica, en donde se entiende que los observadores. Un observador que esté en reposo, un observador que esté en movimiento, pues va a percibir los fenómenos, los va a ver de manera distinta por aquellas dinámicas de reposo o movimiento. Entonces, a esas perspectivas o a esas referencias se refiere cuando habla de física, ¿sí? De hecho, los físicos le tienen un nombre especial a esos sistemas. Esos sistemas en física muy formal y riguroso se llaman sistemas de referencia y se llaman sistemas de referencia inerciales. En donde se supone que en esos sistemas de referencia inerciales, o bueno, no se supone, de hecho se ha probado, es donde se cumplen las leyes de Newton. Hay algo importante, en la relatividad de Einstein, los sistemas inerciales siguen teniendo el mismo poder. Ahí se cumplen las leyes, digamos, los principios que plantea la relatividad de una manera correcta. Si los sistemas no fueran inerciales, sería un problema duro de resolver porque tocaría inventarse otras artimañas físicas que no voy a entrar en detalles. Solo les voy a decir que se llaman algo ficti, como fuerzas ficti y cosas así ficti. Para que no digan que no les conté. Bien,
Aquí me parece interesante porque hay un momento en que el hombre dice, en 1907 y 1908 salen las señoritas de Aviñón, que es un cuadro bastante famoso de Picasso. Aquí voy a mostrar la imagen, pues la tengo en el libro, no les estoy compartiendo la pantalla, pero es una imagen, digamos, bastante interesante respecto a, digamos, para hacer referencia al cubismo. ¿Listo? De hecho, ese es el cuadro emblemático. Ese es el cuadro emblema del cubismo. Entonces, aquí les voy a mostrar, me dicen si se ve relativamente bien el cuadro, que sería este. Y entonces ahí hay mucha tela que cortar, y yo creo que para los artistas más que para cualquier otra persona, ¿sí? Porque uno ve ese cuadro, y me disculpan porque es ignorancia, solo es ignorancia, yo veo como muñequitos, ¿me entienden? Cuando no sé, cuando no entiendo qué diablos está pasando, yo veo muñequitos. Por supuesto, después de ver la lectura formal, es decir, el documento formal y riguroso de Fabio Cala, pues digo, hostia, esto tiene mucho pensamiento, esto está analizado, esto está, es inteligible, ¿sí? Y entonces es importante que tenga presente eso, ¿sí? Que a veces uno en su ignorancia no comprende nada, aunque uno se cree la locura a veces, ¿sí? Entonces, en ese cuadro se genera o se gesta una revolución en el arte impresionante. Aquí lo comento porque el hombre dice que hay diferentes ángulos o puntos de vista del artista y puntos de fuga divergentes o diferentes. Y eso es responde un poco a lo que yo te decía. Hay una locura, digamos, de visión. Está pasando, es una imagen estática, pero parece ser que lo que quiere reflejar Picasso es que están pasando muchas cosas al tiempo. ¿Sí? O puede ser una imagen que habla de muchos instantes de tiempo diferentes, ¿sí? Y en el inicio del libro, hermanos, dice, mire, lo que yo quiero hacer es probar que en la relatividad, Albert Einstein, que miren, curiosamente, los años son muy cercanos. Estamos hablando de 1907, 1908 en Picasso y en 1905 en Einstein. De hecho, en el libro, Cala nos dice que parece ser que Einstein y Picasso nunca se conocieron. O sea, pues más allá de nombre, porque los dos fueron muy famosos en su época, pero que no interactuaron, que no tenían nada que ver, que no se botaron ideas el uno al otro ni nada de eso, que parece que ellos mismos garantizaban que eso era así. O sea, que no había conexión alguna entre ellos. Y sin embargo, pues miren esta conexión tan interesante que se plantea. En el caso de Einstein, pues lo que encuentra Einstein es que la luz y el movimiento están completamente relacionados. Es más, que el movimiento de las cosas está supeditado al comportamiento de la luz. La luz, la velocidad de la luz, nos va a definir cómo es el movimiento de las cosas, cómo se perciben las cosas en el espacio y en el tiempo. Entonces resulta ser una idea bastante compleja. También se plantea la posibilidad en la física que no, que Newton ya no funciona, y pues es chévere, porque entonces rompe el paradigma newtoniano, así como en el otro ámbito del arte se está rompiendo el paradigma de las perspectivas y todas las técnicas teóricas, incluso el estar metido en el estudio, eso todo se está rompiendo. Entonces el man dice, mire qué interesante, sus manes rompen un paradigma y estos también rompen otro en ámbitos distintos y hay algún tipo de conexión en eso, aunque entre ellos no se conozcan. Y entonces Einstein plantea que no hay espacio absoluto ni tiempo absoluto, eso los que trabajamos en el ámbito lo sabemos. Obviamente no es fácil de explicar en este proceso porque nos vamos más por el arte, pero es, digamos, lo que se concluye de la relatividad. Y pues eso está asociado a una nueva geometría del espacio-tiempo. Eso está asociado a un tipo que se llama Mikonski, que es el que se da cuenta de esos procesos geométricos durísimos. Y entonces, en el caso de Picasso, pues él recibe el trabajo de tengo a Corot, tengo a Courbet, tengo a Manet, a Monet, a Cézanne, y todos esos personajes son mencionados en el libro, en una evolución interesantísima histórica hasta llegar al punto álgido del cubismo, y eso es tremendo. Bien. Entonces, como les iba comentando, el espacio-tiempo cambia por Einstein y la geometría y la perspectiva cambian por Picasso. Entonces, en definitiva, lo que el libro quiere es, y lo voy a leer tal cual lo tengo escrito acá, una evolución histórica a suerte de convergencia por caminos paralelos. Miren que hay algo chévere y que yo creo que ustedes deben tener presente y es, no necesariamente es que sí construyeron eso conscientemente, digamos, relacionando
porque se conocían y sabían lo que los otros estaban haciendo, los otros estaban haciendo. No, cada quien estaba haciendo sus cosas porque ellos eran artistas y los otros eran físicos. Y a veces ni los unos tenían que ver con los otros, ni los otros con los unos. Y eso es chévere, porque qué coincidencia que se presenten esos dos procesos de pensamiento tan interesantes al mismo tiempo, o sea, en la misma época, de manera contemporánea, incluso aunque ellos no lo sepan. Eso me parece hermoso. ¿Qué es lo que yo vengo a resaltar en este carretazo de 2 horas de aguantarse a este guacha hablando tanta carreta? ¿Sí lo ven? Es muy impresionante. Aló, ¿quién dijo yo? Pues con referencia a esa casualidad de contemporaneidad que tienen estas dos corrientes, bueno, estos dos eventos que revolucionan, pues de lo que entendí al leer, bueno, y en lo que dijeron los dos profes, es que como que una revolución, o sea, ambos, Einstein y Picasso, generan revoluciones a partir de los hallazgos y de lo que ellos generan y dan a conocer. Entonces, bueno, ahí sí ya es difícil saber de quién se influencia a quién, debido a que no podemos saber si Picasso tuvo en cuenta, porque en el libro lo dice, a partir de lo que se conoce de la teoría de la relatividad, todo el mundo en general comienza a ver y a preocuparse por qué es el tiempo y por qué es el espacio de nuevo, ¿sí? Entonces son cosas que comienzan a hacer que todo en general piensen y se fijen en eso. Entonces no se puede saber si es que Einstein, viendo una pintura de Picasso o algo así, entonces se puso a pensar, bueno, y eso lo llevó a pensar en la teoría de la relatividad, bueno, algo así, o si fue que al Picasso conocer esa teoría, pues dijo, ok, bueno, en la luz, en el tiempo, en el espacio puede ser diferente, tal vez la pintura lo pueda plasmar, pero es esto, una revolución que era que todo el mundo comienza a pensar o a fijarse en cosas que antes no las tenían presentes y generan otro tipo de revoluciones en otros diferentes campos, sin necesidad de que estén relacionados directamente. O eso fue lo que entendí al leer esa parte. Bien, bien. Ok, pues insisto que saber eso no es tan sencillo. Digamos, cómo se generó esa conexión. Incluso en el libro Fabio Cala nos deja esa inquietud. Al final tiene una frase muy maravillosa. Seguramente ustedes no la vieron porque no tienen el documento completo, o si alguien compró el libro, pues tal vez sí. Pero al final el hombre dice, lo voy a leer de una vez para que nos quede en la mente, pero es muy interesante porque el hombre dice, nadie afirma que Picasso haya recibido alguna influencia de Einstein o viceversa. Ambos lo negaron. Tampoco afirmamos que Maxwell hubiera tenido noticia alguna de la vocación de Monet. De hecho, todo parece cosecharse a la vez. Si afirmamos, y esto ya parece casi una tautología, que el problema de la luz y el movimiento condujeron, por una parte, de la reflexión abierta por el impresionismo a la solución geométrica del cubismo, y por otra parte, de la aparente incongruencia abierta por el electromagnetismo a la solución geométrica de la relatividad especial, a lo mejor sea el espíritu de la época, el espíritu del tiempo del que hablaba Hegel, el que se proyecta en la forma de una corriente intelectual cuya voz se forja en el lenguaje de estas dos formas de la cultura humana, el arte y la ciencia. Pero me encanta al final, dice, o quizás no. O sea, ah, changos. Tengo aquí un amigo en el chat de YouTube, que me imagino es mi querido amigo, un partner cercano de mi trabajo, de compañero de ustedes seguramente, nuestro amigo José Luis Rodríguez, alias el Puma. Entonces el hombre nos dice, voy a leer un poco, dice, el arte de la Edad Media está mediado por la radicalidad de la pasión cristiana, la perspectiva dota nuevamente en el Renacimiento al espectador para ser parte activo de la pintura y se empieza a desplazar a Dios. Ok. Entonces, es chévere porque, digamos, José Luis Rodríguez, les comento, es un compañero, un estudiante, y él es muy leído en esos aspectos, entonces es una fuente que puedo confiar de lo que dice, me suena interesante porque es algo que no sé y puede dar cuenta de lo que estamos discutiendo ahorita. Entonces, me parece bien, bien interesante. También nos dice que en la literatura James Joyce introduce la relatividad. Bueno, no sé, ya sí tendría que revisarlo con calma porque me haces ir hacia otras esferas. Pero pues podría ser, podría ser. Entonces, mira, amigo, vos que me comentaste en la clase,
¿Me recuerdas tu nombre? Porque lo vi ahorita, se me fue. Harold, ¿no? Harold. Harold, me dijiste eso y entonces creo que Fabio de Sí. alguna manera al final te responde un poco, ¿no? Como, pues saber exactamente si hubo o no hubo la conexión es complejo, ¿me entiendes? Pero puede ser Sí, una no, cosa, una es cuestión, que es una... es época, ¿no? Sí, de pronto lo que plantea Hegel de alguna manera, que lo dice al final, como es una cuestión de épocas, coyuntural, están ahí todos y de alguna manera eso se respira en el aire, no sé, puede ser, ¿sí? Y de hecho, tal vez sea esa la respuesta, como al final dice el profesor Fabio Cala, o quizás no, quién sabe, pero es Hombre, pues interesante. es que ahí también se iría a decir a el Renacimiento y todas esas épocas importantes que generan cambios en todos los ámbitos, no solamente en uno. A pesar de que es una corriente que viene de un solo campo, pues de ahí para adelante se generan cambios en ciencia, en literatura y en todo tipo de campos sin que estén sin que converjan o entonces que todo el mundo se sienta a hablar sobre un tema en específico. Es una corriente de pensamiento que abarca. En este caso, pues no se sabe cómo se podría llamar la corriente, si cubismo o relativismo. No se sabe cuál sea la dominante, una influencia a la otra y de ahí para adelante se generan diferentes cambios, ¿no? No, pero hay algo bonito, que es lo que de pronto quiero que también tengan en mente. Podría ser que no, y simplemente surjan y de manera espontánea en las dos facetas al mismo tiempo, sin necesidad de que una influencia a la otra, porque eso también podría pasar, ¿sí? Sin necesidad de que exista esa influencia, porque incluso, obviamente, a riesgo de equivocarme, seguramente estoy equivocado, pero tal vez también la influencia se vería de pronto. Se vería la influencia de, digamos, si fueran como en una línea de tiempo, una detrás de otra, previa a la relatividad, luego el cubismo, o previo al cubismo, luego la relatividad, pero parece ser que estas cosas florecen casi al mismo tiempo en diferentes ámbitos, entonces es como lo que de pronto nos hace dudar un poco, pero el caso es que de alguna manera existe una conexión, una relación, que es como lo que quiero que quede claro, que nos plantea Fabio Cala, digamos, en su ensayo, ¿no? Eso es como lo que podría decirte al respecto. Bueno, bien, voy a seguir con el carretazo acá. Entonces, el libro busca básicamente entender lo que es, cómo en caminos paralelos se genera una concepción de la luz que, pues, de alguna manera se parece, cómo esas concepciones en el arte y en la física cambian la noción del espacio-tiempo. Y también cómo es importante el punto de visión del observador, que es muy protagonista especialmente en el ámbito del arte. Entonces, hablando de la perspectiva. Entonces, me parece eso chévere. Digamos que eso es lo que promete el libro. Y entonces yo lo que voy a ver es contándoles un poco de qué va el relato, como para que vayamos mirando qué es lo que dice. Insisto que yo de estos personajes, Monet, Corot, Courbet, Cézanne, todos esos tipos, pues sí había visto, había leído, porque pues he leído muchas cosas de historia y eso, pero... Así que yo supiera bastante de ellos si estuviera conectado con el arte, no. Entonces, chicos, también deben tener presente que es mi perspectiva como novato, neófito en el asunto del arte. Y, por supuesto, impactado y excitado con este libro que me deja pensando sobre eso más que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, el hombre inicia hablando de una cosa que se llama el impresionismo y que está asociado a la pintura al aire libre. O sea, parece ser que en esa época, inicios del siglo XIX, pues todo se hace, digamos, en el estudio, el artista lleva sus modelos y pinta, recrea, pero el artista no interactúa, no sale al ruedo, no interactúa con el ambiente, con el viento, con el agua, con, no sé, las nubes, no les ve el movimiento, en fin. Y entonces, en ese aspecto, hay personajes que empiezan a decir, oiga, pero... ¿Y qué pasaría si? Sí. ¿Listo? Y entonces, entre esos personajes, y aquí lo tengo, son el famoso Corot y nuestro amigo Courbet. Son dos personajes, dos pintores del siglo XIX que empiezan a cuestionarse al respecto. Estamos hablando de inicios del siglo XIX. Y entonces se ponen a pensar un poco sobre la naturaleza y la versatilidad del color y la luz, digamos, en el mundo ya natural y saliendo un poco de al aire libre. ¿Bien? Entonces, insisto, el problema está entre el estudio, el paisaje
y digamos el versus estudio paisaje, siempre que alguien trata de imponer algo o trata de surgir con una nueva idea, por supuesto hay unas ideas preconcebidas o ya establecidas que en primera instancia seguramente se van a oponer a esa nueva perspectiva, a esa nueva visión de, pues, por qué vamos a hacer eso? Entonces, hacer el arte en estudio era convencional, venía ya desde de vieja data, y al salir estos personajes con que iban a ir a hacer paisajes y que iban, pero ya en vivo y en directo allá afuera a la calle, pues le sonó muy raro a los academicistas, digamos, a los teóricos del arte, ¿sí? A la gente que está en la academia y dijeron, eso es una locura, eso no tiene sentido, eso es terrible, de alguna manera. Dicen los personajes que están interesados, en este caso Corot y Courbet, están interesados en capturar la realidad y dejar esa composición artificial que se construye en el estudio y que ha establecido el canon académico. Entonces lo que ellos dicen es, no vamos más con el canon académico, nos cansamos, nos hastiamos del canon académico. ¿Listo? Eso me parece chévere. Porque de alguna manera, pues en general, así se gestan las, digamos, las revoluciones, siempre pues tratando de cambiar un poco, no siempre será así seguramente y por estar equivocado también, pero rompiendo un poco el status quo de lo que está establecido o preestablecido, que se toma como normal. Y pues estos tipos ya empiezan a ofrecer una nueva perspectiva. Particularmente también mencionan a Monet. Que Monet se mete en ese juego, se mete en ese rol, pero el hombre ya nunca vuelve al estudio. Es decir, parece que Corot y Courbet, estos tipos sí, de alguna manera, son como un mixed. Entonces los manes sí salen al campo, digamos, pero luego vuelven y tratan de terminar sus obras en el estudio. Mientras que este tipo dicen, ah, nos vemos. Monet dice, soy extremo y me voy al campo y ahí hago todo. Entonces él solo trabaja afuera. Y entonces dice Cala en su lenguaje que es a mi criterio exquisito, me gusta bastante, si algún día yo escribo así decentemente me sentiré ya satisfecho y es, va a mirar las variaciones luminosas y las vibraciones sociales. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero pues es un poco, bueno, romántico, ¿no? Juan Sebastián Urquijo nos dice que Monet sentía algo muy, muy fuerte, muy emocional por las flores, ¿no? Ah, que la emoción es tanto que se peleó con la esposa por uno de los cuadros realizados. Pues yo vi que Monet tiene un cuadro muy famoso y pues sí es de flores, ¿no? Bueno, eso tiene un nombre especial, las flores, que a mí se me olvida el nombre de las flores de mi amigo Monet. Los nenúfares, no sé si se pronuncia así, los nenúfares, y aquí está la pintura que hace alusión a, pues a unas flores que se encuentran en una especie de lago cerca a la casa de Monet, porque parece ser que Monet, pues como le gusta tanto el aire libre y digamos la naturaleza, pues el hombre decide vivir cerca a un lago. Este cuadro se llama Los nenúfares. Dice que fue pintado en 1916. ¿Listo? Entonces miren que es bien, bien interesante. Y pues está asociado un poco a lo que tú decías, aunque no me sabía esa anécdota de que se había peleado con la mujer por un cuadro. Pero no sería raro porque cuando los genios hacen, generalmente son así, excéntricos y hasta peleando con la mujer si sí resultó el hombre. Dice que el cuadro es Los jardines de Giverny, ¿se leerá? ¿O Giverny? Bueno, no sé, ahí les dejo el dato porque no sé, pero interesante, ¿no? Miren qué bonito estos relatos a lo que nos llevan. Muy bien. Corot se rebela contra la. Ese lo leí, que se rebela contra la academia. Hay algo interesante. Dice que en ese momento la academia pinta la emoción, o sea, está centrada en la emoción del artista que refleje lo que siente, no sé qué. Y el man dice, ya me cansé de la emoción, me cansé de lo romántico. Y dice, quiere representar lo que se ve, la realidad. Entonces el man se va de una en contra de todas estas perspectivas, digamos, establecidas, ¿sí? Dice, el aire de los tiempos estaría relacionado con los abordajes de la filosofía de entonces.
No sabría decirte, no, 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 no sé, no entiendo tu referencia. De pronto escríbeme ahí algo más, a ver si de pronto entiendo esa idea. Pero pues bueno, suena interesante, no sé, no sé a qué hace referencia. Bien, volviendo acá, entonces en el relato el hombre también hace referencia a que Courbet se pega a esas ideas y resulta ser como uno de los primeros que da testimonio de esa nueva perspectiva no academicista y en contra de esa versión sentimentalista, bueno, no sé, como de las sensaciones del artista y se van a representar lo que es la realidad. Hay algo chévere y yo les digo y es, eso sí me suena, y puede ser que esté equivocado, pero siento que es así, eso me suena mucho al espíritu del positivismo científico. Me suena mucho a ese pensamiento que se está construyendo, se está gestando desde el siglo XVIII hacia el siglo XIX, que tiene que ver con el pensamiento positivo de la ciencia, ¿no? Y que es que todo se puede con la razón, que prácticamente con la razón todo se puede construir. Entonces, como el arte, de pronto en esa faceta, siento yo, por eso digo que es lo que intuyo yo, está centrado en los sentimientos, las sensaciones, entonces más dice nada, pero sí, como que todo el mundo está voltándole a la razón, a lo que se percibe con los sentidos, a la racionalización de las cosas, pues en el arte como que de pronto trata de irse en esa dirección debido a ese pensamiento. Pensaría yo que puede estar de alguna manera esa idea conectada, ¿sí? Y puede justificar lo que tratan de hacer Corot y Courbet en primera instancia con lo que se empieza a denominar el realismo, porque el hombre es que les dice, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero ser tan utópico, iluso, bueno, no sé, romántico, soy realista. Soy realista, y entonces ahí es donde empieza esa versión del realismo. Sí, de hecho, pues está relacionado con Manet, en este caso, en el documento también hace referencia a Manet y a Monet. Manet y Monet como impresionistas y Corot y Courbet que los tengo ahí como realistas, ¿sí? Son parejas que van armando problemas en el arte a medida que va pasando el tiempo en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, bueno, me parece chévere porque yo eso cero, les estoy contando el relato tal cual lo leí prácticamente. Bien. Y ahí de alguna manera nuestro amigo Cala sí dice, tiene una frase que dice, el realismo está asociado de alguna manera al ideal científico, soltar lo emocional, la observación y centrarse en la observación directa de la realidad, que es más o menos, como digo yo, lo que tiene que ver con el pensamiento científico, ¿sí? Entonces, miren qué interesante esa conexión, esa relación entre esas dos formas de pensamiento. Eso me parece chévere. Bueno, voy a seguirles comentando. Si tienen comentarios o quieren decir algo, pues adelante, chicos, que pues esto es un ir y venir. Yo estoy muy emocionado, yo aquí puedo seguir echando carreta. Juan Sebastián, algo pequeño, listo, sea contundente, Juan Sebastián, lo escucho. ¿Se escucha? Que el internet está hoy como radio. Te escucho, Juan Sebastián, perfectamente. Listo. Acerca de estas, de comentar relaciones de esos personajes históricos en las épocas, es una pequeña anécdota ahí. Manet con un poeta muy famoso que se llama Charles, bueno, se llamó Charles Baudelaire. Uno de los reconocidos poetas malditos y de los más estudiados en el psicoanálisis y en la crítica del arte. Sí. El encuentro y el acervo de este artista y este poeta se da en tanto en que, no me acuerdo qué evento hubo, pero ellos dos llegaron a conversar y a Baudelaire le atrajo el estilo de Manet de las pinturas, porque la escritura de Baudelaire es muy realista. Baudelaire le escribe a las personas y les escribe sin trapujos, ¿no? Él no utiliza como palabras para romantizar la pobreza, no, él la escribe, él escribe esa situación que está pasando ahí y eso se ve en algunos cuadros de Manet en tanto representa esas realidades. Ok. Yo creo que pues es una cosa que está afectando el inicio del siglo XIX, ¿cierto? A muchos personajes en muchas facetas. Pues de hecho,
lo que decía algún compañero, que pues las corrientes de pensamiento se influencian unas sobre otras. Entonces, obviamente que lleguen a pensar sobre el comportamiento de la luz en el cubismo y la relatividad, pues son cosas que de pronto en las líneas de pensamiento van, tienen un camino conexo, pero que de pronto desde el punto de vista histórico no se conectan porque nadie entre ellos se hablan, pero puede ser parte del proceso histórico, como dice Hegel, de la coyuntura social, de la forma en que se está pensando a nivel global, ¿sí? Entonces, este caso que tú nos planteas, pues puede ser reflejo precisamente de eso, ¿no? De que hay un pensamiento en el aire y todo el mundo está en esa dirección. Hay algo que me gusta mucho y que está asociado a lo que estamos haciendo ahorita justamente, y es, yo he estado en lecturas pues que me impongo yo con el tiempo. El Puma sabe que yo he estado leyendo este asunto, un librito de forjadores del mundo contemporáneo, son biografías, pero me he encontrado algo interesante porque estos son biografías desde 1800 hasta el año, porque es un libro viejo, creo que es hasta los 90, hasta los años 90 del siglo pasado, el siglo XX, hablando de personajes históricos famosos. Bueno, aquí vemos a, no sé, a Beethoven. Beethoven. Este es Beethoven. No sé, creo que por aquí estaba Baudelaire, pero no lo veo. Creo que este es Víctor Hugo. Este es Richard Wagner. Bueno, hay varios personajes. Abraham Lincoln, en fin. Pero hay muchos personajes que son, digamos, franceses. Y entonces yo he notado, no lo sabía, es leyendo que de pronto uno va entendiendo cosas del mundo, y es que en Francia en el siglo XIX se gesta gran parte de la cultura o la forma de pensamiento que se desarrolla en el siglo XX, en que incluso puede llegar hasta nuestros días. Eso para mí fue, digamos, sorprendente porque realmente no lo sabía, no lo tenía claro, entonces me pareció chévere, eso me pareció bastante, bastante emocionante. Entonces, ahí les dejo ese comentario. Los franceses son la ley. Y yo lo discutí aquí con mi hermana en algún momento y es, de pronto tiene que ver un poco con el final del siglo XVIII y lo que fue la Revolución Francesa y todos esos procesos que se gestaron allá, que hacen que los franceses empiecen a tomar fuerza en el mundo europeo. Un poco influenciados por los ingleses, decía yo, por los británicos, por lo que ocurrió en el siglo XVII y las ideas de Newton, y hablaba de Voltaire, y bueno, un poco de locos ahí. Pero bueno, ahí les dejo el dato, no voy a entrar en detalles porque uy, nos fuimos rehistóricos por allá al pasado, pero chévere, está asociado al asunto. Ok, sigamos un poco con nuestro libro, a ver hasta dónde nos lleva, porque quiero hablarles del libro en general, a ver si lo puedo abarcar. Tengo un link. Cuando yo voy a hablar de un tema, le pongo links a los libros para ver qué pasa. Miren que hablando de los sentimientos, hablando de las sensaciones, aquí hace una referencia en el libro, hay un link a un pensamiento de Albert Einstein, en donde dice, a ver, lo leo, dice, el realismo parece haber sido siempre un ideal científico. Y dice, ¿cuál ha sido el propósito de la ciencia sino explicar o describir la realidad? Es en ese sentido que más adelante, debido a la temprana lectura de libros de divulgación científica, Albert Einstein, como muchos otros científicos, filósofos y artistas, afectados además por los cambios producidos por la Revolución Industrial, busca soltar lo emocional en favor de la observación directa de lo real. En su autobiografía, Albert Einstein escribe, «Sé muy bien que el paraíso perdido de la juventud sé muy bien que el paraíso perdido de la juventud, perdido de esta forma, leyendo libros científicos, fue un primer intento de liberarme de las cadenas de lo meramente personal, de una existencia dominada por deseos, esperanzas y sentimientos primitivos». Ideas de Corbett, y digamos en el arte, y pues también de la ciencia, que busca en primera instancia que el hombre se vea desprovisto de esos pensamientos, de esas sensaciones, para crear un conocimiento estrictamente objetivo, de alguna manera, ¿sí? Entonces, miren qué interesante esos comentarios respecto al libro. Ese era mi primer link. Sí, tengo como 15 links, así que esto está más demorado que una semana sin carne. Menos mal, son dos clases. Bien. Bueno, parece ser
que Corot, Courbet y especialmente Manet, que lo veo como un Galileo, un poco, bueno, un poco digo, rebelándose contra las estructuras establecidas de una manera frontal y sin tapujos, sin tabús, y va y rompe todo. Porque según él, el arte en la época, y también lo plantea Cala, es que el arte está pensado para burgueses y para gente, digamos, del ámbito eclesiástico. Y ellos son los que definen, y eso está muy de moda, pero bueno, lo voy a decir, y allá se soltará la bomba, está asociado a lo políticamente correcto. Sí, que curiosamente últimamente he visto videos y he leído cosas sobre lo políticamente correcto. Entonces me parece interesante porque se habla de lo políticamente correcto, porque estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Entonces miren cómo... sí, de alguna manera, entonces todos tratan de serlo, pero bueno, eso es otro, eso es arena de otro costal, no voy a entrar en detalle, no voy a pelear aquí con nadie, hombre. El caso es que entonces dice que la academia controla todas las, digamos, todo lo que se hace en el arte, es la que define qué se hace y qué no se hace. Incluso la academia, y me gustó que lo decía también Cala, era la que decidía cuál era el objeto social de los artistas. Es decir, cuál era el objeto, cuál era su aporte al mundo social, al mundo cultural. No era el artista en sí el que quería, digamos, con su postura manifestar su aporte social, sino era la academia la que decía qué eran lo que los artistas debían aportar a la sociedad. Era una cosa dura. Seguramente en la actualidad eso pase, yo no estoy 100% seguro, aunque yo creo que sí, ustedes lo saben. ¿Cierto? Y eso no solo pasa en el arte, sino pasa en la física y pasa en todos los ámbitos académicos y es qué es lo que realmente debemos hacer y qué es lo que realmente no debemos hacer o hasta dónde debemos ir o hasta dónde no debemos ir. Entonces ellos pelean con eso y posiblemente en la actualidad ese problema también se vea reflejado de alguna manera. No sé, ahí les dejo el asunto. Y entonces nuestro amigo Manet decía hacer una revolución, lo leo tal cual, fuera de las esferas de poder artísticas, intelectuales y políticas. Y nuestro amigo Courbet se revela también. Ah, bueno, Courbet lo tengo acá. Se revela contra el status quo académico y se declara realista, que es donde les digo que es donde aparece la fuerza del realismo. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, qué chévere. Que resulta que en esa época, al inicio del siglo XIX, todavía se seguían pintando pues cosas muy académicas, alusivas a la religión, alusivas a dioses griegos, y se alejaba un poco de la realidad, y eso era lo que esperaban los burgueses y los eclesiásticos de la época. Entonces, nuestro amigo Courbet decide enfrentar eso, ¿sí? Y pues pinta cuadros que van en contra de esas tendencias. Y se pinta unos cuadritos que son muy bonitos, que son este que voy a mostrar a continuación, que es Gustave Courbet, 1849-1850, y dice Los Picapedreros, que es este cuadrito. ¿Sí? Entonces, en este cuadrito, él ya no quiere mostrar algo, no sé, que esté asociado a lo mágico, a lo irreal, a los dioses, a las deidades. Ahora quiere mostrar a la gente tal cual es. O sea, pues jactándose de algo que es muy real. La gente trabajando en el campo, llevando a cabo sus labores. ¿Sí? Eso resulta ser bastante, bastante interesante. Creo que también en el realismo que cabe nuestro amigo Corot, también entonces refleja un poco un paisaje de una manera un poco más realista, centrado en las personas, ¿sí? En el pueblo, en la gente, pero no le mete ese efecto, no sé, como místico, bueno, que está asociado a los dioses y ese asunto. Y entonces trata de resaltar, y eso me gusta harto, y es que mi amigo Courbet trata de resaltar lo feo, no lo bello, ¿sí? Y eso lo pone en un ámbito muy, muy, muy interesante. Sí, él está interesado en resaltar lo feo, no lo bello. Pues uno en general siempre cuando habla de arte, pues piensa en lo bello, ¿no? De hecho, creo que las facultades son facultades de bellas artes. Y creo que es por lo bello, es por lo estético, no es por otra cosa. Lo de lo bello. Pues pensaría yo. Porque por lo menos aquí parece decir que lo feo transgrede lo que es esta, lo que se consideraba estéticamente bello. Incluso los tipos ahí trabajando. No sé.
Y entonces el tipo dice que lo que quiere es democratizar el arte. Eso me gustó, pero es duro porque insisto que eso a mí me cuesta también, chicos, y espero, no sé si hasta ahí llegó el libro, hasta qué página llegaba el libro que les envié el PDF, porque no llega muy lejos. Página 17. Alguien que me vote ahí, hasta qué página. Dice que un poco más adelante. Ok, ¿cuántas páginas? Número de páginas, César. 3, 4, 18, 40. Ah, 18. O sea, la siguiente página, pan. Cuando dice sobre el impresionismo, ahí se acaba. Bueno, ok. En general, pues ahí les comento de Corot y Courbet, tipos que empiezan a cambiar el paradigma. Corot sale a la calle, quiere trabajar en la calle y quiere salirse del estudio, pero hace un mix. Courbet trasgue todo lo que se conoce y le gusta resaltar lo feo y refleja a trabajadores en la calle, algo que no es muy normal, ¿cierto? Porque no está centrado dentro, digamos, de los burgueses ni nada. De hecho, yo ahí me hago muñequitos, entonces a los burgueses les hizo como suerte, ¿cierto? Curiosamente, no quiero saber de ustedes, no quiero saber de la doctrina, de la religión, y entonces me parece chévere. Y ahí, nuestro amigo Callan nos dice, miren, ahí empiezan los cambios drásticos en el arte en el siglo XIX, porque hay gente que se va al extremo y empieza a tomar esas ideas, pero las empieza a llevar a un nivel mucho más brutal. Y entre esos aparece lo que los expertos llaman el impresionismo. Entonces, respecto al impresionismo, les tengo datos y es que uno de los personajes más importantes del impresionismo, curiosamente el nombre se parece, eso siempre me pone nervioso. Creo que no son hermanos, ni son cercanos, ni nada. El uno se llama Manet y el otro se llama Monet. Básicamente la diferencia es una vocal, ¿sí? Yo había oído nombrar a Monet alguna vez, bueno, y creo que has visto algunos cuadros, pero a Manet sí jamás en la vida, o no, poco, muy poco conocido en mi mente, por lo menos. Tal vez sea muy famoso, pero no lo conocía. Y entonces Manet se va, Manet me encantó, porque el tipo lo que hace es, sí, estamos cambiando y queremos incluir, digamos, a la gente ya que está en la calle, la vamos a pintar cosas más realistas. Entonces el hombre dice, para transgredir y para agredir directamente a la academia, empieza a pintar los clásicos. Es decir, toma cuadros antiguos, clásicos, legendarios, que seguramente la academia considera obras maestras, y las pinta al estilo de Manet. Y este tipo se mete en unos problemas durísimos ético-morales, ¿sí? Y eso me parece chévere. Hay un cuadro que nos muestran acá, que creo que ustedes de pronto entonces ya no ven porque va hasta la página 19. Creo que sí lo alcanzan a ver. Que es el de Olimpia, que es de Manet, de 1863, y lo contrasta con el de Tiziano Vecellio, de 1538. Miren este cuadro. Ahí revisémoslo un poquito. Este cuadro, que es de 1500, es un cuadro que, digamos, de alguna manera refleja a una mujer muy estilizada, bueno, de alguna manera de la época, un perro acomodado al pie de ella durmiendo, como un angelito hermoso, dos personas blancas allá, digamos, dos compañeras, amigas o empleadas, no sabría decirles, de esta señorita, que es la que él denomina la Venus. Pero nuestro amigo Manet dice, jamás, amigos, esta tipa es perfecta, voy a mostrarle lo que es realmente una mujer sin meterle, digamos, tanta perspectiva, tanta estética, tantos arreglos. De hecho, la comunidad académica de la época dijo, ese tipo no se le olvidó pintar, ese man no sabe qué es perspectiva, ese tipo no tiene claro, es nada, ¿quién va a considerar que ese es un artista? El gato, sí, gracias, el gato, yo no sé si alcanzan a ver al gato, pero sí, el gato la rompe completamente, estoy de acuerdo. Pues sí, porque en este el perro está todo lindo, pero miren el gato aquí, todo el gato está erizado, está como estresado. Es una mujer de raza negra, en teoría esta mujer que posa aquí es una prostituta. Incluso, pues yo de arte no sé mucho, chicos, pero hablaba de que la mano estaba puesta de una forma ruda, fuerte, sí, tapándose, mientras que aquí de alguna manera una posición suave, dulzona, tranquila, y como esta mirada es, digamos, no sé, hasta sensual, de pronto no sé, pero esta es una mirada dura, como desafiante. Y entonces miren el contraste que hay
Y él lo que trata de hacer es que, dizque realidad, o sea, acercarse más a la realidad y mostrar un poco la imperfección humana, no quedarse en esa gran perfección que de pronto vendían los artistas academicistas, ¿sí? María Paula dice, la rompe demasiado, jajaja, ja, ja. Sí, el gato es la locura, el gato es impresionante, me encanta lo del gato, es una cosa que me dejó impactadísimo. Bien, entonces miren que tiene un trasegar histórico esto, y a mí me gustó eso, porque esas cosas históricas lo conectan a uno, y a veces uno dice entonces, oh, hostia, ya entiendo por qué, y espero así les pase, el mundo en el que vivo es más o menos así, que a veces uno siente que cuando la gente no lee historia, y de hecho hace poco subí una imagencita de historia a mi grupo de Facebook de Física Increíble, en donde decía que si sus papás no sabían que aprendieran esta materia, que es historia, que porque si no iban a votar como sus papás han votado toda la vida, supuestamente porque no sabían historia. Y yo sí creo que la historia nos permite reflexionar sobre por qué estamos como estamos, ¿sí? Entender un poco cómo es que hemos llegado hasta estas ideas buenas o malas, o las que sean, pero eso, nada está hecho al azar, no es arbitrario, todo tiene una causa y una consecuencia, digamos, incluso en el juego histórico. De alguna manera siempre hay formas de generar correlaciones, incluso como las que genera aquí nuestro amigo Cala en el libro, ¿sí? Bien, ¿qué más les cuento? Bueno, miren, miren que aquí yo tengo un link, venga, miramos el link. Explícanos un poco, Juan Sebastián, porque no entiendo. Juan Sebastián nos dice que en estética hay algo que se llama categoría de lo feo como parte fundamental del arte. ¿Cómo es eso? Mientras yo busco mi link. O sea, el primer acercamiento que tuve con ese concepto fue en un libro que se llama Teoría Estética, que si mal no estoy, ya había hablado de del autor Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt. Sí. Acá nos ponen a un autor que se los voy a poner acá porque la pronunciación me pegó un pajazo mental, pero bueno, nos hablan de lo que llaman la estética de lo feo, y anoté unas poquitas frases, las cuales son de donde proviene el hecho de que algo opaco o un paisaje industrial represente la categoría de lo feo. Ah, perdón, ¿de dónde? Ese de dónde te pregunta. Entonces, ahí hay una suerte de querer buscar un estudio de dónde sale eso, de que ahora por las industrias, porque es en la época moderna, se represente eso como lo feo, porque ya hacen parte de la realidad, o sea, hacen parte de una nueva estética. O sea, lo feo visto como una nueva estética, ¿sí? Exactamente. Y hay referencias, yo no sé si su merced ya leyó este autor, ya lo voy a escribir. Escríbeme los autores para escribirlos en el otro chat que tengo. Creo que lo escribí, creo que lo anoté mal porque ese día estaba muy, muy, muy emocionado por esa vaina, pero igual le pongo el título del libro. Les pongo, perdón, a todos, por si alguno se quiere acercar. Listo. Ok, síguenos contando un poco, ya ahí terminaste, ¿cómo es el juego? Creo que no sería más, el sujeto como agente de esclavización, impone prohibiciones míticas contra las que sin embargo se revela y bajo las que existe. Este autor es mucho, mucho la corriente hegeliana. Entonces, es menester que cuando uno se encuentra con hegelianos, pongan siempre, o casi siempre, esta cuestión de que existe una dialéctica entre las partes para que haya una síntesis procedente de todo ello. Ok. Bueno, pues suena interesante. Ahí ya tocaría echarle una leída y conectarse con Hegel, aunque bueno, yo creo que ya les había contado cómo me fue a mí con Hegel, ¿no? ¿No? Hegel es duro. Creo que yo iba a leer un librito que se llamaba Introducción a la Filosofía o algo así. No me acuerdo dónde lo tengo. Los debo. Bueno, me costó trabajo y lo iba leyendo en un bus, iba tranquilo, pero creo que no pasé de la página 10. Dije, hostia, no entiendo nada.
Teoría estética, Adorno, listo, esos dos libracos los voy a poner ahí por si alguien los quiere también de pronto revisar, aunque estamos muy en el ámbito de las ciencias sociales y el arte, ¿no? Entonces la gente que lo sigue a uno es más gente pensando en física y física y física, pero bueno, es interesante ver esas perspectivas. Tenía un link y quiero leerles este link porque me pareció muy divertido, y es, dice lo siguiente: Manet deja de lado las leyes tradicionales de la perspectiva. Por ejemplo, la otra mujer que aparece en la pintura en un plano posterior a los tres personajes es inusitadamente grande. Bueno, dice, la iluminación, porque es que quiero leer un comentario que hizo un crítico, discúlpenme un segundo. Refiriéndose a la pintura, el crítico de arte Ernest Chesnau, no sé cómo se pronunciará en francés, Chesnau, no sé, bueno, escribió en el periodo en el periódico La Constitución en 1863: el señor Manet tendrá talento el día en que aprenda dibujo y perspectiva, tendrá el gusto en el día en que renuncie a los temas que escoge con miras al escándalo. No podemos considerar como una obra perfectamente casta el sentar en el bosque rodeada de estudiantes con bobina y gabán una joven vestida solamente con la sombra de las hojas. Entonces, el hombre, me gusta eso porque, pues lo que me gusta de Manet es que es como transgresor un poco, sí, es pesado, porque ser transgresor no es trivial. Uno puede ser transgresor, pero hay muchas maneras de serlo, y parece ser que el hombre lo hace de la manera más inteligente posible, que es a través del arte, ¿sí? Es decir, si es agresivo, puede ser violento respecto a la postura políticamente correcta de la época, y entonces, claro, al hacer eso, pues la gente no se siente conforme, incluso los críticos de arte lo destrozan, que dicen que no tiene claro qué es perspectiva ni sabe dibujo, ¿sí? Es chévere, porque uno lo que primero debe aprender es que casi siempre la gente que genera cambios en diferentes ámbitos, en primera instancia no es aceptada, amigos, no es aceptada, simplemente los años o el tiempo es lo que generalmente les da la razón. Y a veces es muy triste, porque hay gente que ha sido transgresora, ha cambiado el mundo, pero ha fallecido y no se ha dado cuenta de lo que logró, porque solo después de su muerte la gente pudo aceptar que de pronto tenían la razón. ¿Sí me entienden? Y eso es muy recurrente, y no solo en el ámbito del arte, sino en muchos ámbitos del conocimiento. Entonces eso me parece interesante. No todo el mundo puede gozar de su gloria estando vivo. A veces hay muchos que se mueren y nunca supieron que son gloriosos, son impresionantes. ¿Sí lo ven? Es parte de este juego. Ok. Ah, bueno, me encontré algo chévere que no sabía cómo era, pero en la película que les comenté de Modigliani, Modigliani y compañía, en este caso me refiero al círculo de artistas, creo que también son amigos del esposo de Frida Kahlo. ¿Cómo es que se llama el esposo de Frida Kahlo? Que seguramente ustedes sí saben y que saben más de arte. Rivera. Diego Rivera. Parece que Rivera y todos estos personajes se reunían en un café, según la película, la que les comento, de Modigliani. Y aquí en el libro, no hay lío, incluso aquí hay un café en el cual se reúne la gente que crea estos movimientos, el impresionismo, y bueno, y con Cézanne, que es una cosa más dura, y el realismo, y todos estos personajes de alguna manera se reúnen en un café. Y así lo menciona Kahlo. A mí esas cositas, para alguien eso podrá ser irrelevante y a nadie le importa, pero yo sí soy un tipo muy adicto a esos pequeños detalles. Y es el café Werbois, o no sé cómo se diga, Werbois, Werba, yo qué sé, no sé, no tengo idea. Se escribe Werbois, como suena con B larga. Y dice que tengo un link aquí para revisar. El link lo tengo en internet. Y dice acá, Wikipedia, no lo busqué, dice que está en la avenida Clichy en París. Y era un local de reunión y discusiones entre artistas, escritores y amantes del siglo XIX, los famosos o llamados bohemios, en contraste de los burgueses, ¿sí? Y todo está centrado en, o gira alrededor de un personaje central que reúne o congrega ese círculo, Edouard Manet, ¿sí? Se reunían normalmente los domingos y los jueves, y entre su círculo estaba Émile Zola, Frédéric Basile, Luis Edmond Duranti, Henri Fantin Latour, Degas, Monet, Renoir, Sisley y algunas veces Cézanne y Pizarro,
que son el grupo de personajes que estaban asociados al impresionismo. Así que, bienvenidos. Ahí tenemos hasta, eso suena un poco pandillero, tenemos donde se reunían estos tipos a discutir sobre sus perspectivas artísticas y, bueno, y su mundo bohemio. Y a veces la gente, uno habla de academia y eso, entonces todo el mundo es perfecto, ¿no? De sus manías, sus vicios. No es solo conocimiento y lindura lo que pasa ahí, ¿no? Pues obviamente aquí se rescata lo que es académico, pero seguramente pues ahí pasan un sinnúmero de cosas que uno nunca sabrá. Y eso es chévere. También por eso me gusta la de Modigliani, porque se centran un poco en esa parte dura de la vida de algunos artistas que pues también experimentan con drogas, con cosas así como para alterar su perspectiva, su visión de... y crear cosas nuevas. De hecho, creo que también hay una época en donde la literatura se empieza a trabajar con esas con alucinógenos y a redactar cosas con alucinógenos a ver qué teorías o qué ideas nuevas salen. No me acuerdo, pero sé que es en el siglo XIX también. Sí, el opio, los grupos del opio, y creo que ahí está nuestro amigo Baudelaire. Sí, señor, dice Juan Sebastián, ahí está, de esos baches, perfecto. Entonces no estoy tan lejos y me disculpan entonces. Muy bien, amigos. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Hagamos una pausa porque, mucha información. Una pausa. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? ¿No? No pasa nada. Todo normal, todo bien. ¿Alguien que me esté comentando? No, nada. Bueno, y miremos por aquí, por el otro lado, a ver qué. Sí, aló, Yaroxi, aló. Ahí está el asunto, pues sí, yo les boto el aló, pero estos tipos no... no reaccionan. Eso solo puede significar dos cosas. Este profesor es muy excelso o esta clase está para suicidarse. Voto por la segunda. Profesor, a todas estas, ¿qué? ¿De dónde consiguió esos libros o cómo se encontró con esos autores? Oiga, esta pregunta está chévere. Voy a decirles la verdad, aunque suene presuntuosa. Este libro, me lo obsequió Fabio Cala. Es decir, el hombre fue el que me regaló el libro. El día que nos conocimos, el día que tuve el gusto de conocer a Fabio Cala, me dijo, mira, te regalo este libro que habla de la historia y el arte, de la física y el arte, incluso me regaló este también, que es, claro que está en inglés, este me va a costar más leerlo. La interpretación de la mecánica cuántica, una aproximación histórica, escrito por Fabio Calaviteri y Edgar Gustavo Eslava Castañeda. Entonces, los libros los conseguí, digamos, los de Cala, porque, bueno, él me los regaló. Entonces, pues ahí está el asunto. Sí, eso sí fue porque lo preguntaron, nunca les iba a contar hasta que me preguntaron. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo algo más? Espero haber respondido a su inquietud. ¿Qué pasó, Ma? Ok, pues es que me parece interesante que tanto los artistas como los científicos siempre están transgrediendo, pero transgreden no siguiendo pues, lo que comentaba en las clases, el método, siempre yéndose lejos de eso. Entonces, ¿cómo esa transgresión, esa rebeldía, es lo que decía, rompe todos esos paradigmas y nos dan cosas como tan significativas como lo es esos cambios de paradigma? Digamos, pues cuando uno leía lo de Courbet y pues uno dice, bueno, se alejó completamente de lo que lo estaban estipulando desde la academia artística, pero también Einstein con todos sus postulados. Entonces, también hacer esa relación de transgresión desde esa rebeldía que me parece súper importante para sacar cosas como tan interesantes. Qué bueno.
Mira, respecto a lo de la rebeldía y respecto a eso, lo único que puedo decir es, hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Estamos de acuerdo, estamos en una época en donde pues los estándares están a la orden del día. Es decir, pues para casi cualquier ámbito ustedes sabrán que hay estándares. Los estándares hay que cumplirlos y el que no los cumple, pues no existe. De hecho, ayer estaba viendo un video que salió hace poco sobre, está en Chile, está como en auge el asunto en Chile porque, no sé, como que de pronto hay unas problemáticas duras en Chile respecto a la academia y estaban hablando de una relación entre la academia y el nihilismo. Yo de eso poco sé, así que no me van a empezar a atacar con el nihilismo y eso. Solo les cuento. Y el asunto era que hablaban un poco sobre la academia y algo que nosotros ya hemos discutido bastantes veces y es lo de las publicaciones y de cómo la gente tenía que publicar, pero nadie hacía ciencia ya para gozarla, sino para publicar y para tener papers y hacerse famoso porque tenía tres papers que otros tres guaches citaron. Y entonces se había vuelto un negocio incluso porque para publicar artículos ya tocaba pagarle a las empresas que. O sea, uno crea un artículo y uno lo publica, pero luego la empresa le cobra a uno para bajar el artículo y no dice, ¿en serio? Pero si yo lo creé, ¿qué estamos haciendo? Una vaina así. El caso es que eso es uno de los paradigmas más fuertes que tiene la ciencia en la actualidad. Y por lo menos ese video y parece ser que va a ser un documental seriado que va a salir en Chile. Yo después busco el link si me preguntan y lo subimos al grupo, donde mostraban una forma, cómo la academia estaba dañada en ese aspecto y que la gente lo sabía, pero la gente no hacía nada. Entonces lo que buscan ellos es con esos libros, perdón, con esos videos, destacar ese tipo de cosas. No sé si eso sea rebeldía o no en estas épocas. Yo sé que la rebeldía a la cual tú te refieres es un toque más académico y está centrado en la producción académica y en el descubrimiento de nuevas, realidades. Pero creo que es válido lo que yo digo porque también es algo que afecta a la realidad académica y científica justamente aquí y ahora. Entonces no sé si de pronto esa transgresión valga o se pueda llevar a esos ámbitos. ¿Me entiendes? Y lo que tú dices es cierto. El problema es que cuando tú transgredes en la academia y tú que estás en la academia lo sabes, eso no es bien visto. Si eso ya está hecho, si eso funciona así, ¿para qué usted lo va a cambiar? No sé si les haya pasado, incluso con sus propios compañeros, solo porque usted intentó resolver un problema de una manera distinta a la que generalmente se vende. ¿Sí o no? Vóteme un uno a quien le ha pasado eso en algún momento en la academia. Y cero a los que no. Rápido. Bueno, solo tengo cuatro estudiantes en este curso. Y venga a ver estos otros guaches, bótenme en unos o ceros ahí. Quiero ver también. Aquí. Aquí dice, venga, que por aquí hay una discusión chévere. En relación a la refracción de las ondas, ¿es correcto afirmar que el ángulo de incidencia posee el mismo valor que el ángulo de refracción? La onda bordea el obstáculo que se interpone en su camino. Tal, 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 tal. No sé si estamos hablando de lo mismo. No, parece que ahí están en una discusión ya personal estos personajes. Bueno, listo. Entonces, miren, pues es muy corriente. No les ha pasado, les pasará. No os preocupéis. Y entonces ya miraremos qué hacer ahí en ese caso. Bueno, chicos, voy a seguir relatando un poco las historias de estos personajes. Recuerden que no soy experto en la historia del arte, pero pues después de esto tal vez pueda decir que puedo echarme un carretazo sobre Monet, Courbet, Manet y todos estos personajes, Cézanne, después de lo que leí de Cala. Bien. El objetivo del impresionismo es acabar con la tradición y el arte académico, ¿sí? Y básicamente porque la tradición es hacer eso, hacer un arte académico preestablecido, predefinido por las escuelas de artes y ya. Entonces parece ser que el objeto del impresionismo es generar un artista que tiene un carácter de investigador,
Es decir, es investigar sobre el arte y darle la espalda a lo que es convencional en la academia, es decir, a lo que se hace normalmente en la academia. Y digamos que la revolución está en los personajes como Manet, Monet, Rizzo, Pizarro y Cézanne. En el libro Cala destaca a Monet, Manet y Cézanne. Tal vez a Pizarro y los otros los menciona, pero pues así como hay, existen y ya. Tal vez los más trascendentes son estos, pues según lo que insinúa Cala. Y hay algo chévere, la filosofía del impresionista es la siguiente. Boceta, es decir, el impresionista boceta el momento presente. ¿Sí? Ese es el objetivo del impresionista. Y puede estar asociado al movimiento de las aves, al movimiento de las nubes, a cosas que tienen dinámica. Es decir, por ejemplo, aquí detrás mío las cosas están estáticas, pero puede ser, por ejemplo, que si se presenta una corriente de aire y hay una hoja de papel por ahí, entonces de pronto la hoja de papel empiece a ondular, estilo bandera, no sé. Y entonces el artista, el impresionista, se está empezando a preocupar por cómo de alguna manera manifestar a través del cuadro, de la pintura, esas dinámicas de movimiento. Entonces ya empieza a aparecer el movimiento y resulta ser relevante. Pero eso solo se consigue fuera del estudio, porque dentro del estudio es muy poco probable que ese efecto se produzca. ¿Sí ven qué interesante es el aporte que hacen Corot, Courbet, cuando se van afuera, ¿cierto? Afuera del estudio, y entonces permiten que aparezca esa idea, ese proceso de pensamiento de que se necesita una dinámica, una especie de movimiento dentro del cuadro. Yo sé que la pintura es estática, o sea que ya está pintada, pero ellos buscan generar ese aspecto, ese efecto de movimiento, y eso me parece muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, resulta que Monet, ya no Manet, porque ya Manet hizo lo que tenía que hacer, que era transgredir e ir en esa dirección y cambiar un poco esa perspectiva del arte academicista, aparece Monet. Monet es un personaje, según lo que leí, no he buscado la biografía ni siquiera, así que puede ser que esté equivocado, pero siento que es un personaje más tranquilo y que está más centrado en su trabajo como pintor. Y parece ser que el objetivo del hombre es hablar de cómo es la luz como tema central en el arte, es decir, él es el que se toma el papel de que, es decir, lo que yo entiendo, el arte puede tener muchos temas, no sé, griegos, puede tener temas como el hombre, la desnudez, no sé, pero él considera que un tema fundamental en el arte es la luz, es decir, la luz como objeto principal de la pintura, ¿sí? Y eso me parece muy interesante, ¿sí? Como hacerse ese cuestionamiento, plantearse esa postura. De alguna manera yo escribí aquí, parece que Monet en el arte es el que dice, hágase la luz. Aló, es perspectiva mía, ¿no? Monet dice, hágase la luz. No sé si estoy exagerando. ¿Puedo decir algo? No quiero. Sí, claro, bótelo. Pues es que, digamos, estaba pensando en un concepto de la estética, ya que ahorita estaba mencionando, que se llama la mímesis. No sé si todos lo han escuchado. No, ilústranos. La mímesis es la postura de Aristóteles, como raro que Aristóteles postuló todo. Pero entonces, digamos que la mímesis es el hecho de representar a través del arte la naturaleza. El fin del arte es representar la realidad o imitarla. Entonces, de acuerdo a toda la conversación que hemos venido llevando, y ahorita se me alumbra el bombillo así de momento, de la discusión de por qué, digamos, tienen que ver estas dos corrientes, o mejor dicho, estos dos mundos que son la ciencia y el arte, en el momento en que se habla de la luz. O sea, digamos que en el impresionismo, y lo que deja ver el texto que usted nos rotó, es el punto central, como la luz en el impresionismo. Entonces, si hablamos de una mímesis en el arte que representa la realidad, podemos decir cómo en el ámbito científico en este momento se estaba discutiendo el electromagnetismo, si no estoy mal, tenemos que conocer mucho el tema, pero no sé si en ese contexto entran, ¿cómo se llama este mal? ¡Ah! Se me acaba de ir el nombre. Bueno, Maxwell también podría ir ahí. Sí. Y los impresionistas que intentaban como retratar en el arte, en unas fórmulas científicas y en unos desarrollos de ingeniería, que sé yo, la luz. Entonces, la mímesis puede dar cuenta de eso. Siempre se trata de un constante intentar representar la realidad, bien sea en el mundo real, por decirlo así, o en el mundo de las ideas. Y todo lo que hemos venido hablando da cuenta de ello, la diferencia del renacimiento.
movimiento al impresionismo es que antes los artistas vivían en función de representar lo que otros querían que representara. No sé, la monarquía quería que se representara un estatus, pero ya en el impresionismo el artista dice, pues como no, ¿qué diablos voy a representar? Lo que se me dé la gana, y esa es la realidad. Okay. Sí, sí, sí. Porque obviamente es como una misma perspectiva, por decirlo así, pero se ve muy distinto y da la, o sea, es como el reflejo de diferentes épocas y lo que también veníamos discutiendo, el espíritu propio de cada época, y eso es, no sé, muy chimba, muy áspero. Y de hecho también, bueno, creo okay. que solo comentaba un poco en el video este de la presentación del libro, alguno de ellos decía como, no, pues este libro tampoco es que diga como, no, es que el arte y la ciencia se unen por esto y esto, sino que también es una propuesta de transgresión, de decir, ¿por qué no reconciliar esas dos partes? Y pues uno siempre está como buscando el equilibrio, ¿no? En las vainas. Sí, sí, sí. Y ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no proponer? O sea, digamos, en el libro es muy fácil de leer, de hecho yo lo leí con mi hermanito que tiene 18 años, y les, o sea, quedó re impresionado, fue como, parce, qué chimba, ¿por qué no conseguimos ese libro completo? O sea, es muy áspero porque de manera muy, muy fácil lo introduce a uno en, no dejan de ser teorías o que especulaciones de por qué las dos, los dos sí, sí, sí. podrían estar conectados, pero entonces lo hace de manera muy áspera, y siento que el centro es como la mímesis, el hecho de representar la realidad del espíritu de una época en una obra de arte o en un postulado científico, eso es lo que hace que como que haya una conexión ahí profunda. Interesante. Y ya, digamos, sí. Ah, bueno, otra cosa que también quería mencionar es que los seres humanos tendemos a nombrar las cosas, como a querer clasificarlas, obviamente, pues, el aparato fonador y el hecho de poder articular palabras y escribirlas y la escritura y la razón es la que nos hace ser diferentes a otros animales. El hecho de eso, diablo, se me fue la idea que iba a decir. Uy, no, 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 ¿cómo así? Ármeme eso. Es que uno vuela demasiado cuando empieza a especular sobre estas cosas. Entonces, sí. El hecho de querer nombrar las cosas, pues es lo que hace que, no sé, se tecnifiquen, qué sé yo. Iba a leer un poema de un man que se llama, ah, bueno, no, listo, ya sé cuál era el punto, qué diablos. Es que cuando estábamos hablando de que cuando algo se conecta, lo que usted decía, como que muchos genios están en su tiempo, pero pues no saben que son genios, y tiempo después es que se les dice genios, o tiempo después es que se le dice es oracubismo, o tiempo después se le dice como, o sea, siempre intentamos como clasificar las vainas, como, sí, sí, sí. pasó esto, pues la otra, pues, como para no perdernos tanto en tantas cosas que han pasado. Claro. Algo así pasó con los novelistas de Kuhn, como entre los 60 y los 70 en Latinoamérica, que muchos manes empezaron a escribir poco además de realismo mágico, García Márquez, Vargas Llosa, todos ellos empezaron a escribir vainas similares, pero respondían a una realidad política y social, o sea, todos estaban pensando en lo mismo, pero tiempo después, porque se le dio el nombre de novelistas de boom, entonces, o sea, el hecho de que sea cubismo, pues tampoco es encerrar todo tan en algo, sino tratar, no sé, de sentirlo, porque de hecho creo que eso es lo que busca el artista cuando se emancipa, que el observador de la pintura pueda más bien como sentir, como palpar. Y no sé si es muy gay, ya faltan 10 minutos para que se acabe la clase, pero cuando estaba leyendo el libro, hace poco había leído un poema de un man que se llama Rainer Maria Rilke, que es un escritor alemán, que precisamente es de inicios del siglo XX, y él escribe un poema que, o sea, siento que tiene que ver mucho con eso, con el hecho de querer como encerrar las cosas en palabras y estructurarlas, cuando lo que buscaban los impresionistas, precisamente los vanguardistas, era como sentir la realidad, poder palparla con los sentimientos, aunque, con los sentidos, perdón, no con los sentimientos, contrario, por ejemplo, a lo que proponía Descartes, de que los sentimientos nos engañan, los sentidos nos engañan todo el tiempo, o sea, el impresionismo también es una reacción contra eso, como así, si los sentidos son la primera cosa que tenemos de conexión con el mundo, ¿por qué no pensar en ellos? ¿Por qué no hablar de ellos y no negarlos? Porque todo tiene que ser tan racional. Entonces, no sé si el poema sería impertinente. No, si quieres, déjalo y mañana de pronto empezamos con el poema.
para poder, digamos, darle cierre a este asunto, porque pronto sí se nos alarga un poco el asunto. No es impertinente, es perfecto, pero de pronto en el momento no, ¿listo? Te agradezco, es interesante eso y a mí me gusta eso, que lo chévere de esta clase también es eso, que hay gente de diferentes áreas y nos permite entender cosas que de pronto solo en física la gente no entiende, ¿sí? Entonces, y eso nos enriquece a todos. Entonces me parece muy chévere ese, digamos, esos comentarios. También me gusta lo que tú dices de que lo leíste con tu hermano. Yo lo leí con mi hermana también lo leyó, aquí la tengo y eso ahí quedó bien, bien encantada con ese asunto. Y realmente, algo que yo le decía a ella y que yo pienso mucho, lo reflexiono a diario, es que qué triste es, sin embargo, que a pesar de que un libro como este es tan excelso, tan interesante, tan hermoso, no es tan mediático. Porque pues siempre, bueno, tal vez por el efecto que produce en la mente de uno, uno desearía que mucha más gente pudiera comprender ese tipo de cosas. Pero lamentablemente lo que es así de grandioso no es mediático, lo que es mediático son otras cosas. Obviamente eso es reflexión sobre otro asunto, pero sé que está cercano al asunto que tú planteabas de cómo tu hermano reacciona, se lo goza, como de pronto mi hermana reacciona y se lo goza, pero como no es mediático, pues no sé cuántas copias habrá vendido Fabio de este libro. Creería yo que no son muchas, y entonces eso resulta pues contradictorio, ¿no? Un poco. Hablando de influencia, porque a veces la gente, yo siento que eso nos pasa a los científicos, que creemos que hacemos todo bien, pero nuestra influencia a veces es nula y no nos damos cuenta. Es decir, sí, sí, hemos creado aparatos y la gente usa los aparatos, bla, 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 pero eso es tecnología, eso es técnica. Me refiero al científico como la gente que hace ciencia, ¿sí? Entonces, me parece chévere eso y me gustaría que, por supuesto, un libro como este tan impresionante pues fuera realmente famoso, digamos, por ese proceso de pensamiento, eso que nos hace sentir y que nos permite entender. También es chévere porque es una forma de aprender, adquirir conocimiento que no necesariamente es de la manera teórica, tradicional y dura. Bien, amigos, quedando con Monet, y porque sé que esto se pone largo, duro y complicado, hay un cuadro muy bonito que se llama El Sol Naciente, en donde se aprecia una cosa que se llama la reverberación del agua y los cambios tonales. Hay algo que me gusta en Monet, yo de arte no sé mucho, pero hay algo que me gusta en Monet y es que el hombre se da cuenta de que una sola imagen no basta para hablar de la realidad. Y entonces él como que se da cuenta de que la realidad es tan cambiante, porque pues digamos la realidad puede ser como son los dibujos animados, unos screenshots que son fijos, pero hay que hacerlos mover en una línea de tiempo. Entonces de alguna manera Monet como que se da cuenta de eso. Incluso en lo de la catedral, que es uno de los cuadros más famosos de Monet, el hombre leía yo, eso decía Cala, que había hecho no sé cuántas copias, creo que eran del orden de 40 copias, de la catedral, estamos hablando del año 1892, y la catedral de Rouen, digamos que él la pinta en dos facetas, aquí solo aparecen dos facetas, una, digamos, en un sol al atardecer, cómo se ve la catedral, y luego la misma catedral, pero en un día gris. Y entonces, ¿cómo esos efectos de color hacen que el mismo objeto se vea de maneras completamente distintas? Entonces, ahí es una idea súper importante de Monet y tiene que ver con el pensamiento sobre la luz, sobre la relatividad de Einstein. Y es que la luz es un agente importante para definir las características del objeto que es pintado, ¿sí? Eso me parece supremamente interesante. Y esa forma en que él lo pinta, pues dice Cala, que está tratando de reflejar esa dinámica de cambio de la estructura, es decir, que a medida que va pasando el tiempo la estructura no se va a ver igual, entonces este es solo un momento de cómo se ve la estructura, pero cómo podría ir cambiando. Entonces esos movimientos en la pintura están asociados a esos cambios, y eso resulta ser bastante, digamos, fascinante, ¿sí? Eso me gustó, porque pues me hizo entender el arte, digamos el cuadro, pues yo como entiendo un poco de la relatividad, entonces entendí un poco el cuadro y decía, oh, interesante, sí puede estar cercano un poco a lo que hace la relatividad respecto a la perspectiva o entendimiento de la luz,
¿Sí? De hecho, o sea, el libro de Cala se centra especialmente en Monet, porque Monet es como la persona que más se pone a pensar en que la luz definitivamente es el agente más importante en la forma de pintar, ¿sí? Y se olvida un poco de las perspectivas también y se olvida de ese tipo de cosas y se centra mucho en cómo la luz es la que da vida a los cuadros y no otra cosa, ¿sí? Entonces me parece realmente importante. De hecho, dice Monet que lo que él pinta son impresiones efímeras. Es decir, de hecho, los críticos de arte pensaban que eran simplemente bocetos. Y él dice, no, eso no son los bocetos, eso es lo que es. Porque pues ellos esperaban que la catedral se viera bien delineada, bien enmarcada, pues estática, perfecta, como en teoría se ve. Pero Monet dice, no, es que así no se ve, se ve es así, con una dinámica. Eso me parece durísimo, porque yo de arte no sé. Pero me parece muy, muy, muy maravilloso lo que logra Kala con esas ideas. ¿Sí? Y entonces aquí voy a leer, permítanme leo esto, dice, el objetivo de Monet es plasmar la inestabilidad de las sensaciones y dejar a mitad del proceso, porque realmente cuando él deja a la mitad del proceso, lo que está diciendo es que no es la imagen, sino es la impresión. De ahí viene el asunto del impresionismo, de que es la impresión, ¿sí? Lo que quiere el reflejar, no en realidad, digamos, no sé cómo, hijo de madre, es que es difícil decirlo, no sé qué palabra usar, como lo que se ve, como lo que venían haciendo los otros, ¿sí? Y también va en contra del sentimentalismo y de lo romántico de la academia en esa época, ¿listo? Bueno, creo que lo voy a dejar ahí porque pues esto está denso. Y pues bueno, pensé que con las 2 horas iba a quedar hecho un dios, hablando de Monet, de Manet, y de Corot, Courbet y todos ellos, en este proceso histórico que plantea Cala en su libro. Amigos, yo los invito, el día de mañana yo creo que vamos a continuar con esta discusión, con este proceso para darle protagonismo al arte en nuestra clase de cultura y ciencia y poder entender un poco su con la física, ¿sí? Entonces me parece chévere eso que estamos trabajando. Tengo 2 dudas antes del final de clase. Juan Sebastián, pregunte a ver si alcanzamos a responder a esas inquietudes. Bueno, o sea, son dos cosas muy, una parte de la clase, pero me va a tomar la pregunta. Lo primero es, digamos que se puede colar gente a estas clases, gente externa al curso. Que me está preguntando que si podemos colar a gente externa al curso. Sí, señor. No, O que. sea, gente que yo conozco, ¿no? No, no quiero, pero después te digo cómo es la dinámica para que de pronto puedan interactuar. Listo. Y lo otro es que, digamos, no sé si usted o el profesor me podría refrescar esta duda, pero el proceso de cancelar materias, o sea, terminaba el martes. Pero desde hace una semana yo envié como unas, o sea, envié una semana y envié como otras tres, pero nunca. Entonces, si ¿sí se puede hacer algo o simplemente ya paila? Ah, pero eso no tiene que ver con lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasó ahí? No, perdón, perdón, es que eso me tiene rebotando la cabeza todo este tiempo. No, pues si quieres ahorita o envíame un mensaje, lo charlamos por el correo o alguna cosa. Y... O miramos a ver qué es lo que me planteas que no entendí muy bien. ¿Sí? Listo, Juan Sebastián. Muy bien. ¿Quién más? De pronto algún comentario respecto a lo que venimos haciendo. Listo, pues amigos, si no es más el asunto, si así está la cosa, espero haya sido de su agrado. Para mí es un placer, digamos, tener este tipo de charlas. Por supuesto, estoy en un área que no me compete respecto a lo que es el arte y estoy guiándome con el libro del profesor Kala y estoy tratando pues de llevar un poco el hilo del asunto, ¿sí?
Lo que quiero hacer mañana es continuar con el relato, llevar más o menos la dinámica. Vamos a empezar con con el poema de la compañera. Vamos a discutirlo un poco, a entenderlo, para entender un poco mejor lo que ella nos comentaba. Y bueno, pues vamos a continuar a ver hasta dónde nos lleva esta oportunidad que le estamos dando a este libro y a que en este curso de cultura y ciencia entre el arte. Realmente en este curso nunca había entrado el arte, es la primera vez que logramos buscar una conexión entre el arte y la ciencia, digamos, de una fuente bastante fidedigna y una fuente bien trabajada, ¿sí? Entonces eso me pone muy contento porque pues le da peso a lo que hemos venido haciendo durante los últimos 2 años en los cuales he llevado a cabo esta electiva de cultura y ciencia. ¿Listo? Amigos, no siendo más, un abrazo para todos. Nos vemos la siguiente sesión. Me gustaría más participación, eso sin dejarlo de decir, y que estén más conectados con lo que estamos haciendo. Recuerden que es una electiva, pero pues es guerra y hay que hacerlo. Entonces es importante que se conecten con las ideas. Si no hay más preguntas, un abrazo para todos. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Que estén muy bien, chicos. Chao, David. Chao, María Paula. Jessit. Chao, Juan Sebastián. Jason. Chao, que estén bien. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, amigos de YouTube, un gusto. Espero les haya gustado. Insisto que este formato no es el convencional de YouTube ni nada de esas cosas. Y mi objetivo más que cualquier otra cosa es conocimiento, ¿cierto? Goce, que aprendan cosas raras y que aprendan al tiempo que yo aprendo. Mi objeto de estos cursos es ese, que ustedes aprendan cosas conmigo, lo que voy leyendo, lo que voy disertando por ahí. Entonces me encanta eso. Te agradezco, Puma, por haber estado en el ámbito. Sé que tú de pronto tienes algunas ideas que comentar al respecto. Igual mañana voy a estar otra vez dándole a este asunto hasta cerrarlo. Tal vez también te interese el libro, pues podríamos discutirlo. Yaroxi, gracias. Qué bueno, y espero hayas aprendido lo que era el cubismo y ese asunto que algún momento me cuestionaste y me preguntaste, y pues ya espero que más o menos entiendas por dónde es que va el asunto. Jonathan, Jonathan Borges, un abrazo, qué bueno que no verlo por ahí. El matemático, un abrazo para el matemático, él ya sabe quién fue. Amigo José Benavides, un abrazo, mi hermano del alma por allá en las tierras argentinas. Muchas gracias por estar viendo, por haber asistido a esta charla. Los dejo. Me alegra saber que están conmigo y que están aprendiendo, que están gozando y que pues seguiremos creciendo como comunidad. ¿Listo? Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 12 del día es el live de esta segunda sesión. Un abrazo.